Buenos días. Muchas gracias por asistir a este seminario sobre fondos europeos y la política regional y de cohesión, con motivo de la Semana Abierta 2022. En primer lugar, me gustaría destacar que se trata de un día en el que los desplazamientos se han visto dificultados por motivo de la celebración de la cumbre de la OTAN. Por esta razón, este seminario no se ha podido celebrar de modo presencial al 100%, y agradecemos a las personas que sí han podido acudir y a todo aquel que ha mostrado interés por asistir de manera presencial. No obstante, las nuevas tecnologías nos permiten llegar a todas partes en cualquier momento. Por lo tanto, gracias a todas las personas que nos estáis siguiendo desde casa o desde vuestras oficinas. Nos parece muy importante dar a conocer la labor que realizamos en la Secretaría General de Fondos Europeos. Hasta que no llegas aquí, como fue mi caso hace 3 años, no comprendes para qué se utilizan los fondos europeos, su importancia, la complejidad de la gestión y el gran compromiso multinivel que exige desde todas las administraciones implicadas. Además, y aunque en muchos casos no se conozca, los proyectos financiados con fondos europeos son algo tangible, algo que repercute en la mejora de las personas, las ciudades y la sociedad en general. Sin más, damos comienzo a esta jornada con la proyección de 2 vídeos que hemos realizado desde la Secretaría General de Fondos Europeos para acercar nuestra labor diaria al conjunto de la ciudadanía, a través de las 2 direcciones generales, la Dirección General de Fondos Europeos y la Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Donde se negocia el presupuesto europeo y se gestionan gran parte de los fondos europeos que llegan a nuestro país. La política regional y la política de cohesión forman parte de las competencias atribuidas a esta Dirección General desde su creación. Tanto una como otra han sido claves para contribuir a lograr la convergencia entre las comunidades autónomas de nuestro país a lo largo de los numerosos periodos de programación que se han ido sucediendo desde finales de los años 80. Coordinamos la posición de España en la negociación de los presupuestos europeos y evaluamos los flujos financieros entre España y la Unión Europea. Además de realizar labores de seguimiento de los fondos europeos recibidos por España, también somos autoridad de gestión de fondos FEDER, Fondo de Transición Justa, Reserva de Ajuste del Brexit, Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Todos los Estados miembros realizan aportaciones al presupuesto de la Unión Europea. Estos presupuestos anuales se enmarcan en unos escenarios a largo plazo llamados marcos financieros plurianuales que suelen abarcar un periodo de 7 años. En el marco actual, aparte de las políticas tradicionales como la política agrícola común, se ve reforzada la inversión en la digitalización, la transición justa, la sostenibilidad, además de las dotaciones para la política de cohesión. La definición de estas prioridades son fundamentales la participación y las aportaciones de las comunidades autónomas y de todos los agentes interesados. Como podéis comprobar, en la gestión de los fondos europeos participan todos los niveles de la Administración: la Unión Europea, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Gracias a la cooperación territorial europea, estamos intercambiando experiencias, estamos realizando proyectos conjuntos, entidades españolas con administraciones y entidades de otros países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, en diferentes ámbitos. En estos momentos tenemos 3.000 beneficiarios españoles de diferentes entidades participando en más de 1.000 proyectos europeos. Quisiera destacar uno de ellos, la lucha contra incendio, que es una problemática específica de la frontera española con Portugal. 2 proyectos. El proyecto Cilifo, que es el primer centro ibérico de especialización de innovación frente a la lucha contra incendios, y el proyecto Interlumes, un proyecto que ha desarrollado la primera plataforma transfronteriza de vehículos aéreos. El FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, del mismo modo que lo han hecho nuestras regiones. Históricamente, el FEDER se ha identificado con las grandes inversiones en infraestructura. Pensemos, por ejemplo, en las líneas del AVE o en los grandes sistemas de abastecimiento de agua. Actualmente, sin descartar este tipo de inversiones, las prioridades se centran más en impulso a la I+D,
a la transición ecológica y digital, especialmente a la lucha contra el cambio climático, sin olvidar tampoco las inversiones para impulsar la mejora de los servicios públicos y para el desarrollo urbano. Los fondos europeos han supuesto un antes y un después en muchas áreas, que nos han hecho mucho más competitivos a nivel europeo. No solo hemos avanzado en los objetivos, se ha avanzado en flexibilidad y agilidad. Formamos un equipo multidisciplinar integrado por hombres y mujeres de distintos cuerpos de las administraciones públicas, cada uno de nosotros con diferentes perfiles y experiencias profesionales. Tenemos ingenieros, abogados, arquitectos, economistas, interventores, farmacéuticos y biólogos. Todos ellos contribuyen en la labor que desarrollamos día a día, tanto en la negociación con la Comisión Europea como en las relaciones con otras administraciones públicas. Todo esto nos ayuda a adaptarnos a los nuevos retos que la Unión Europea y España afrontan. Aquí gestionamos las consecuencias del Brexit, el fondo que nos permite pedir ayudas por el volcán de La Palma, el fondo REACT-EU o el mecanismo de recuperación y resiliencia para hacer frente a la COVID-19. También la guerra de Ucrania está presente con el Plan de Acción de Cohesión para los Refugiados en Europa, CARE. Me vine a trabajar aquí porque creo en el proyecto europeo. Porque soy parte de un equipo. Porque contribuimos de forma directa a mejorar la vida de las personas. Porque es un lugar donde tienes que adaptarte y reciclarte continuamente ante los nuevos retos. Los fondos europeos requieren que estemos unidos y nos hacen más fuertes como país frente a los desafíos presentes y futuros. De la Semana Abierta 2022, queremos acercaros el trabajo que hacemos en la Secretaría General de Fondos Europeos, concretamente en la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Básicamente, el plan se concibe a partir del mecanismo de recuperación y resiliencia, un instrumento temporal para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia de la COVID-19. Por primera vez se utiliza el endeudamiento conjunto y solidario de la Unión Europea para afrontar una crisis económica y social. Este plan tiene una importancia vital para el futuro de nuestro país. Al menos 70.000 millones de euros en transferencias no reembolsables a ejecutar hasta 2026 para promover la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social y la igualdad entre mujeres y hombres. La puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es sin duda uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos las administraciones públicas en estos momentos. Somos el punto focal de contacto con la Comisión Europea para la interlocución con los ministerios desde el punto de vista del suministro de la información que es necesaria para el seguimiento del plan. Mi equipo suele decir que si estuviésemos en el ámbito de la Fórmula 1, nosotros seríamos los boxes. Nos dedicamos fundamentalmente a ayudar tanto a la Administración General del Estado como a las comunidades autónomas y a las entidades locales a que el plan salga adelante. Todo lo relativo a la ejecución del Plan de Recuperación se recoge en la decisión de ejecución del Consejo de la Unión Europea, así como en las disposiciones operativas, que son los documentos que hemos acordado con la Comisión Europea y el resto de Estados miembros de la Unión, que recogen principalmente los hitos y objetivos que España se compromete a cumplir en un plazo de tiempo determinado para garantizar el desembolso de los fondos europeos. Para poner en marcha el plan y su gestión, se creó la Dirección General del Plan de Recuperación en diciembre de 2020 y ahora somos más de 60 personas trabajando para coordinar este plan que es tan importante para España. Hacemos el seguimiento del cumplimiento de las medidas, de los hitos y objetivos del plan por parte de cada uno de los responsables y estamos en estrecha coordinación con los diferentes ministerios y con las diferentes administraciones públicas. Nos dividimos en cuatro subdirecciones y una unidad de apoyo.
aunque en realidad nuestro trabajo es muy transversal y estamos conectados todo el rato. Somos un equipo multidisciplinar. Aquí estamos trabajando compañeros y compañeras de casi todos los cuerpos de la Administración, economistas del Estado, administradores civiles, interventores y auditores, inspectores de Hacienda, TICs, ingenieros y algunos funcionarios interinos. Somos gente muy motivada y con muchas ganas de formar parte de este proyecto tan novedoso en España. El plan es un reto novedoso desde múltiples puntos de vista, tanto estructural como financiero, y requiere una puesta en marcha minuciosa. La ejecución del mismo, incluso antes de haber sido aprobado el acuerdo financiero, el Estado ha destinado entre los presupuestos del 21 y el 22 aproximadamente unos 51.100 millones de euros, lo que se traduce en numerosas convocatorias de ayuda y contratos. Todo esto saldrá adelante gracias al personal de la Administración Pública. Y es que este plan es nuevo para todos, para la Unión Europea y para todos los países. Somos conscientes de lo que supone poner en marcha este plan para nuestro país y para Europa. Es un proyecto país donde todas las administraciones estamos implicadas. Todo ello para conseguir una Europa solidaria, verde y fuerte que construimos día a día desde el servicio público. A todos los que trabajáis en la Secretaría General en cada una de las dos direcciones generales. Confío en que a todos os haya gustado y que hayáis podido conocer un poco mejor el trabajo que con mucha ilusión hacemos cada día decenas de servidores públicos en la Secretaría General de Fondos Europeos. No ha podido estar con nosotros la Comisaria Europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, pero sí ha querido participar en este seminario y nos ha enviado muy amablemente este vídeo. Estimados estudiantes, la cohesión en el contexto europeo es una palabra con múltiples significados. Puede referirse a los fondos que han ayudado a los Estados miembros a convergir, a la política que sustenta estos fondos y que implica un enfoque del desarrollo de abajo arriba con los entes regionales y locales. Puede al objetivo del Tratado de Cohesión Económica, Social y Territorial o al principio político que constituye el núcleo de nuestra unión, de cualquier unión, de su cohesión interna. Debatir la cohesión es reflexionar sobre todas estas dimensiones, celebrar sus logros y asegurarse de que sigan ocupando un lugar central en el proyecto europeo. La cohesión también fue responsable de la transformación radical para mejor de España desde mediados de la década de los 80, cuando se adhirió a la Unión Europea hasta la fecha. Una vez cerrados los programas del período de 2014-20, España habrá recibido 160.000 millones de euros de la política de cohesión de la Unión Europea desde la adhesión. Se trata de cerca de 3.500 euros por cada persona en España. Estas inversiones han contribuido a transformar completamente el país. Han creado trenes de alta velocidad, hospitales modernos, parques empresariales, asociaciones público-privadas para la innovación, etcétera, etcétera. Y la política de cohesión estaba en primera línea en la lucha contra la COVID-19. Solo en España compramos más de 9.000 respiradores, casi 2.000 millones de equipos de protección individual y financiamos la vacunación de toda la población española. Este apoyo se prestó sobre el terreno en un plazo de 3 o 4 semanas desde el inicio de la pandemia y gran parte de ella se desembolsó en los primeros 6 meses. Ahora, la política de cohesión desempeñará un papel clave en el futuro de España con
36.000 millones de euros a precios corrientes de inversión solamente en los programas del periodo 2021-2027. Y con ellos responderemos a tres cambios clave. En primer lugar, se está produciendo un cambio fundamental en la economía, una economía digital, una economía neutra en carbono. Este cambio traerá consigo nuevas actividades y nuevas oportunidades, nuevos puestos de trabajo en energías renovables y baterías y nuevas industrias innovadoras. Al mismo tiempo, muchas regiones tendrán dificultades para cambiar su modelo de negocio, algunas más que otras. Y estas nuevas industrias requerirán nuevas inversiones, nuevas capacidades y nuevas infraestructuras. El éxito no se producirá por casualidad y la cohesión invertirá en todos los factores que crean este éxito. En segundo lugar, el cambio climático plantea retos medioambientales. En España, en particular, se enfrenta a inundaciones, erosión costera, sequías, olas de calor, reducción de los recursos hídricos, pérdida de biodiversidad y ecosistemas naturales e incendios forestales. Debemos invertir en la mitigación y adaptación a estos retos. El tercer cambio es demográfico. Me centraré en una dimensión de este reto, la tendencia de los jóvenes a abandonar las zonas rurales y las ciudades pequeñas en busca, naturalmente, de empleo en las grandes ciudades. Debemos invertir más eficazmente en el atractivo de nuestras regiones para evitar esta tendencia que debilita el campo y provoca una congestión en las ciudades. La nueva tecnología digital significa también que podremos traer puestos de trabajo de las grandes ciudades a las pequeñas ciudades y pueblos, donde la calidad de vida es potencialmente mayor, y aliviar la congestión en los grandes centros urbanos. Una ganancia para todos. Pero, una vez más, esto requiere inversión en capacidades y infraestructuras digitales. La política de cohesión ayudará a las regiones a realizar estas inversiones. Así pues, estas son nuestras inversiones en el futuro de España, en vuestro futuro: empleos verdes, lucha contra el cambio climático, uso de la tecnología digital para promover las ciudades pequeñas y mucho más. Pero estos retos requieren algo más que una mera inversión y conocimientos especializados. Necesitamos vuestro entusiasmo, ideas innovadoras y conocimientos locales. La asociación con la población local, especialmente con los jóvenes, será crucial para el futuro de la política. Nosotros necesitamos a vosotros y vuestra creatividad para que vuestras localidades sean más fuertes, más ecológicas, más dinámicas, más atractivas. No es una casualidad que nuestra gran iniciativa para recuperar y relanzar la Europa post-pandemia se llame Nueva Generación. Estamos organizando actos en España en los que podréis hablar y expresar vuestros puntos de vista, no solo sobre la política de cohesión, sino sobre el futuro de Europa. Hemos lanzado hace 2 semanas una convocatoria de 1 millón de euros en ayudas para jóvenes de las regiones ultraperiféricas para crear proyectos que impulsen sus regiones. 2022 es el Año Europeo de la Juventud. Os animo a participar en todas las iniciativas que se están promoviendo. Europa y todos sus territorios, España y todas sus comunidades, tiene un futuro brillante. Vamos a diseñarlo y a construirlo juntos. Gracias. Se agradece mucho el grado de implicación de la comisaria Ferreira enviándonos este vídeo. Muchas gracias.
Por temas de agenda y, lógicamente, por motivo de la cumbre de la OTAN, por temas logísticos, nuestra ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, no ha podido venir de manera presencial, pero no ha querido dejar de participar en esta jornada y también nos envía un vídeo que a continuación proyectamos. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero, en primer lugar, daros la bienvenida a este acto que se enmarca en la Semana de la Administración Abierta de este año 2022 y con el que queremos dar a conocer la gestión de los fondos europeos por parte de este departamento del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Un ámbito que suele asociarse a algo muy técnico, yo diría que árido, y por tanto difícil de digerir para quien no está familiarizado o especializado en esta temática, pero que es sin duda una de las claves de la modernización de nuestra economía, de nuestra cohesión como país y del progreso de la sociedad española. Como sabéis, la intensa agenda internacional que tenemos esta semana en Madrid, la celebración de la cumbre de la OTAN y todo lo que ello supone en términos de reuniones y de logística, me impide estar físicamente con vosotros y vosotras. Por fortuna, las tecnologías a las que nos hemos acostumbrado después de tanto tiempo de la pandemia nos acercan, nos ayudan a comunicarnos y también nos permiten compartir algunas reflexiones sobre el momento tan especial en el que nos encontramos. En definitiva, los retos que afrontamos como país, como miembro de la Unión Europea y, sobre todo, hacia dónde tenemos que dirigirnos. En este sentido, agradezco a la comisaria de Cohesión y Reforma, a Elisa Ferreira, que haya podido participar también en este evento, al igual que al resto de funcionarios de las cuatro administraciones, de la propia Comisión, de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Porque es verdad, la gestión de los fondos europeos compete a todos los niveles administrativos y es una labor que se tiene que tejer en común, cada uno desde su ámbito de responsabilidad, pero a partir de un sistema claro de gobernanza y de relaciones permanentes, aunque a veces esta tarea, lo sabéis, pueda resultar desconocida y lejana para la opinión pública. Es por ello que parecía importante aprovechar esta ventana de oportunidad que nos brinda la nueva edición de la Semana de la Administración Abierta. Una iniciativa que se despliega por todo el país con más de 500 actividades programadas durante la semana y que tiene como objetivo acercar la Administración a la ciudadanía, dar a conocer lo que hacemos, rendir cuenta, por tanto, de las políticas y de las actuaciones que desarrollamos cada uno de nosotros. En definitiva, avanzar en transparencia, que es la base de una democracia sólida, fuerte y consolidada. Pero digamos que esta es solo una de las caras de la moneda. En la otra está la escucha activa, la participación, para que realmente la colaboración en el diseño de las políticas públicas esté presente y, sobre todo, la capacidad de gestión para el futuro. Queremos escucharos, conocer qué pensáis sobre el despliegue de las medidas, de mejorar a partir de vuestras opiniones o decirnos cómo tenemos que poner el acento en los próximos meses o en los próximos años. Así que, por favor, no dudéis ni un segundo en trasladar vuestras opiniones, vuestras ideas o vuestras sugerencias, porque solo entre todos y todas podremos construir un país más fuerte, más sostenible, más justo, capaz, en definitiva, de hacer frente a todos los retos que tenemos por delante. De hecho, en los últimos años parece que vivimos la emergencia de la emergencia. Empezamos con la legislatura que estuvo condicionada por la pandemia, que produjo, como saben, una crisis económica y social que no tuvo precedente. Luego estalló el volcán. Entre medio tenemos que hacer frente a la emergencia climática y ahora a una guerra en las puertas de Europa que está teniendo importantes perturbaciones en los mercados de la energía, consiguiente subida de precios y, por tanto, preocupación de muchas familias. Desde el Gobierno de España hemos tenido que atender toda esta situación sobre la marcha, desplegando medidas inéditas y también que se sucedían una tras de otra tras los imprevistos. Lo hemos hecho para atender, para proteger a la clase media, a los colectivos vulnerables y especialmente para dar esperanza y oportunidades a jóvenes como vosotros. Hemos trabajado para adaptar la formación a las necesidades del mercado laboral,
para ampliar la beca para que nadie que tenga posibilidades, que tenga talento, se quede sin estudiar, para mejorar las habilidades digitales en competencia STEM, en propiciar, muy importante, salario y contrario digno, gracias al impulso de la reforma laboral, o en medidas que permitan facilitar el acceso a la vivienda. Queremos que os emancipéis, que forméis vuestra propia familia, si realmente ese es vuestro deseo. Todo esto para nosotros era lo urgente y había que hacerlo para que la crisis no siguiera impactando en la juventud como lo hizo la anterior crisis financiera y para que no se ampliaran brechas de desigualdad en nuestro país. Pero junto a todo ello, no hemos dejado de trabajar también en lo importante, en la mejora de la calidad democrática de nuestro país, con el refuerzo a la transparencia o a la rendición de cuentas. Es decir, cómo se tienen que formular las políticas en las que se emplea el dinero de los contribuyentes para que podamos rendir gestión. Principalmente en el refuerzo de los servicios públicos, sanidad, educación o servicios sociales, pero también en cuestiones imprescindibles para el progreso de un país, como son las redes de infraestructura, importantísima en la movilidad y en la cohesión del territorio, en la protección del medio ambiente, que tiene un protagonismo inusitado y esperanzador en las políticas, y también y sobre todo en medidas que promuevan las políticas de igualdad, que incentiven la ciencia o, en definitiva, que promuevan la innovación. Queremos ser un país que no solo reconozca el talento, creando más y mejores oportunidades, sino también dando condiciones para el desarrollo de la carrera científica en universidades, organismos públicos de investigación. Queremos, además, que los jóvenes que se fueron, porque en su día no encontraron el lugar para poder desarrollar ese trabajo, vuelvan a nuestro país, apuesten por ese conocimiento en nuestra tierra y nos permitan seguir creciendo. Y precisamente la transición verde, la transformación digital, el crecimiento inteligente, la cohesión social o territorial o las políticas públicas que piensan en estas próximas generaciones son la hoja de ruta, los ejes de los fondos que Europa ha puesto en marcha para dar respuesta a la crisis tras la pandemia. El mecanismo principal, lo conocéis, el llamado Next Generation Unión Europea, está dotado con más de 800.000, qué cantidad de vértigo, millones de euros, suponiendo una respuesta extraordinaria de Europa para intentar reparar los daños económicos y también sociales que se han causado por el coronavirus. Una respuesta muy distinta a la que se produjo en la anterior crisis financiera, donde, si recordáis, lo que se aplicó fueron políticas de recorte que, desde mi punto de vista, retrasaron la salida de la crisis y empeoraron las condiciones sociales de los ciudadanos. En esta ocasión, afortunadamente, Europa ha reaccionado de forma muy distinta, gracias, entre otras cuestiones, a los planteamientos firmes que se han hecho por parte de países como España, que defendían que la crisis tenía que abordarse desde otros parámetros más justos. Gracias a esto, nuestro país va a recibir más de 140.000 millones entre ayudas directas y préstamos. Para que nos podamos hacer una idea de lo que representa este volumen de recursos, estamos hablando de una comparativa, por ejemplo, de cuando nuestro país entra en la Unión Europea, por allí por el año 1986, donde los fondos de cohesión supusieron 8.000 millones de euros. Ahora estamos hablando de 74.000 millones en ayudas directas y el resto en préstamos. Es decir, hablamos del mayor impulso modernizador que se ha producido en nuestro siglo. Una oportunidad única que, por supuesto, no vamos a dejar escapar ni tampoco vamos a desaprovechar. Es evidente que es un reto de enormes proporciones para el conjunto del país, para todas las empresas y para, sobre todo, las administraciones públicas. Seguramente en estos días, en esta semana, habéis escuchado noticias que el despliegue de los fondos no va al ritmo deseado, pero la realidad es otra. Es que España es el país más adelantado de toda la Unión Europea. De hecho, este mismo lunes, hace unos días, la propia Comisión realizó la valoración preliminar positiva para recibir este nuevo desembolso, el segundo, que tiene un importe de 12.000 millones de euros. Esto significa que España está cumpliendo con los compromisos que marcó en el calendario,
que la Comisión está valorando positivamente ese cumplimiento y que nuestro esfuerzo como país está teniendo un fin razonablemente del que nos podemos sentir orgullosos. De esos 12.000 millones hay que sumar los 9.000 que ya tuvimos como prefinanciación cuando se aprobó el plan y a los 10.000 primeros millones del desembolso que recibimos en 2021. Una cifra global de 31.000 millones de euros que estamos inyectando ya a la economía española en apenas 2 años. Como veis, un reto ingente que se acompaña además de numerosísimas reformas que se vienen realizando desde el primer día. Algún ejemplo significativo: reforma laboral, que tan buenos resultados está ofreciendo, con la creación de empleo indefinido. O la reforma del sistema público de pensiones, que permite garantizar su sostenibilidad, pero también revalorizar y mantener el poder adquisitivo de nuestros mayores. No os voy a aburrir enumerando todos los hitos, todos los objetivos que hemos logrado, un 92 de un total de 413, pero sí me gustaría trasladar que este aumento, que este cumplimiento nos acerca ya al 25% de los objetivos que nos planteamos en este plan de recuperación. Y yo creo que es una cifra para sentirnos como país orgullosos de nuestra tarea, porque lo estamos haciendo en un contexto inédito, en una situación de crisis, en medio de una guerra con todas las dificultades que ello conlleva. En este momento se mantienen conversaciones con la Comisión para incorporar al mecanismo de recuperación 2 importantes novedades que os quiero contar. Por un lado, lo que se denomina Repower Unión Europea, lo que viene a ser un escudo europeo que se orienta a la energía sostenible, al impulso de los sectores estratégicos en los que la Comisión Europea quiere ser autónoma. Se trata de un plan que pretende movilizar hasta 300.000 millones de euros de inversión hasta el año 2030. El objetivo es claro: reducir nuestra dependencia energética exterior, no depender de otro, impulsar la incorporación de energías renovables, sobre todo en el sistema eléctrico. Lo que queremos es avanzar hacia una Europa que tenga una mayor autonomía energética, una necesidad que, aunque ya la veníamos viendo desde el pasado año, ahora se ha hecho absolutamente patente a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Por otra parte, estamos negociando una adenda con la Comisión para solicitar la parte de los préstamos que España tenía asignado. Os recuerdo, 70.000 millones de euros para seguir impulsando la economía o para que la recuperación se consolide en todos los sectores, pero sobre todo en todos los territorios. Ello, sin duda, nos va a permitir cerrar brechas intergeneracionales que nos preocupan tanto. Al igual que durante la transición nuestros padres y abuelos afrontaron este pacto social que nos permitió avanzar en conquistas democráticas, inéditas, sociales, ahora también necesitamos reconstruir ese pacto social garantizando un reparto más justo de la consecuencia de esta guerra y también para que sobre todo los jóvenes, como decía, no tengan que impactarla en primer plano. Por ello estamos esperanzados y estamos sobre todo decididos a actuar. Y por ello concluyo haciendo también partícipe de estas ideas, de este comentario, siendo muy consciente de que estamos ante un esfuerzo colectivo que sin duda requiere de la participación de todos, de todas las administraciones públicas que tienen que percibir que somos útiles ante de la ciudadanía, que nos preocupamos de lo que a ellas les preocupa y en donde todos y cada uno de nosotros estamos invitados a participar. Aquí no sobra nadie. Estoy convencida de que si reforzamos esa legitimidad social todos los días y cada día, con la gente sintiendo que somos cercanos en los problemas que le preocupa, también haremos una mayor dignidad de la función pública, del servicio que le damos a los ciudadanos y, en definitiva, del valor de nuestra democracia. Porque creo que todos podemos coincidir en que una sociedad que se crea avanzada, una sociedad que se considere comprometida y moderna, tiene que aspirar a construir un país más justo, a una Europa más fuerte, en donde nadie, absolutamente nadie, puede sobrar y, sobre todo, nadie puede ser excluido por motivos de condición de renta o por motivos ideológicos. Por ello, os quiero dar las gracias por vuestro tiempo y daros las gracias por vuestro trabajo. Confío de verdad en que esta jornada
sea satisfactoria para todos y todas y, sobre todo, nos permita dar a conocer un poco mejor el enorme trabajo que estamos haciendo con la ilusión que lo estamos desarrollando, pero con la profesionalidad de miles de mujeres y hombres empleados públicos que gestionan todos los días los fondos europeos en nuestro país. Ahí os esperamos a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra por sus palabras. Tras esta inauguración, tanto por parte de la comisaria Ferreira como por parte de la ministra, vamos a dar comienzo a la mesa redonda que lleva por título Fondo de Desarrollo Económico, la ejecución de un plan país, y en la que participan desde Bruselas Nicola de Michelis, director adjunto de Implementación y Relaciones Internacionales de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, Mercedes Caballero Fernández, con una carrera administrativa ligada fundamentalmente al ámbito de los fondos europeos, primero como directora general y ahora como secretaria general de fondos europeos, Francisco Hernández Hernández, desde 2015 director general de Política Financiera, Tesorería y Fondos Comunitarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con una amplísima experiencia en la gestión de los fondos europeos, y Cristina Peña Sánchez, directora general de Fondos Europeos y de la Oficina en Bruselas de La Rioja, y que previamente estuvo trabajando en la propia Dirección General de Fondos Europeos de aquí, del Ministerio de Hacienda. Buenos días a los cuatro, muchas gracias por estar aquí y por participar en esta mesa en la que pretendemos abordar cuestiones relativas a la gestión de los fondos, pero desde una perspectiva multinivel. Como antes indicábamos, todas las administraciones son actores implicados en un proceso de gestión y de diseño bastante complejo, pero muy necesario para la convergencia entre las regiones europeas. Y sobre todo, lo que queremos es, y lo que nos gustaría, hacer comprender a la ciudadanía la importancia de los fondos europeos. Nicola, desde Bruselas, buenos días, ¿nos escuchas bien? Okay. Desde aquí no lo estamos oyendo, pero... Sí, gracias. Y perdona si no estoy con usted en Madrid. Y perdóname para intervenir en inglés. We are living extraordinary times because nobody would have thought only a couple of years ago that the Commission would have made a financial operation on financial market to put together one of the biggest investment packages as the minister just mentioned. And in fact, if there is one thing that the Union will not lack over the next few years is money. There's a lot of money flowing into the economies of the member states and the regions of Europe. I think that the real question we are facing is what to do with all this funding. It's an extraordinary opportunity, but it's also an extraordinary challenge in thinking what policies we need to develop. And the risk I see is that inertia will kick in and we will continue to do the things that we have been doing for the past 20 years because it's easier, because we know them. While, as the commissioner said, the world has changed and is changing very rapidly, and we really need to think carefully on the design of the policies we want to finance. The eighth cohesion report that the Commission adopted a couple of months ago introduces the notion of development trap. Development trap is the situation in which regions or countries do not grow because either they're not able to compete on labor cost with the emerging economy, China, India, Brazil, but they are also not able to compete with the more developed economies because their competitiveness, their level of innovation is not enough. And if you look at some of the macro numbers of Spain, the latest numbers suggest that the GDP of Spain is 15 percentage point below the European average. Employment rate is 7 points below the average. Unemployment rate remains stubbornly high at 15% and 40% for young people. So there are some structural issues that we need to address. And this is why I think really that business as usual is not really an option unless we decide not to
make the maximum of that opportunity and decide not to change things. As the minister said, we are discussing now. We are in the middle of very intense discussion with the Ministry of Finance, with the regions on the new programs. And we are sure that we will be able to conclude this negotiation by the end of this year. And I'm confident that we will be able to agree on programs and strategies that do respond to those challenges and help to transform fundamentally the Spanish economy and the economy of its regions. Thank you. Muchas gracias, Nicola. Muy interesante escuchar la perspectiva de la Comisión y la importancia de la labor que hacéis en la Dirección General de Política Regional y Urbana. Desde Bruselas viajamos a Castilla-La Mancha, aunque aquí de manera presencial, y damos paso a Francisco Hernández, porque, como hemos dicho, los fondos europeos se gestionan desde todos los ámbitos administrativos. Francisco, buenos días. Agradecer la oportunidad que nos da el Ministerio de Hacienda, particularmente Mercedes, de compartir nuestra experiencia con todos vosotros, ¿no? He de decir también que probablemente mi intervención tenga un sesgo favorable hacia el FEDER porque mis competencias particulares son del FEDER, ¿no? Primero, quizá debería hacer una valoración de contexto. Castilla-La Mancha es una región grande en extensión, es la tercera de España, tiene una superficie de 5 provincias muy amplia, pero tiene una población reducida en términos relativos. Ahí somos los novenos, ¿no? Eso da lugar a una densidad de población de 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Pensemos que en España hay alrededor de 94 y en la Unión Europea pues algo más, ¿no? En torno a 110. Eso determina una estructura singular, que es la que tenemos. Prima el sector primario por encima en términos relativos, de lo que sería la media española. Y por otra parte, tenemos pues una demografía también que afectada por esa situación concreta, ¿no? Adicionalmente, nosotros hemos padecido, yo creo que ha padecido en gran parte España también, un problema que se ha visto afectado por la crisis de 2008 y la crisis del COVID últimamente. En ese contexto, nosotros hemos mantenido, de alguna manera, la distancia relativa en términos de riqueza que hay con España. Somos el 80% en términos de PIB per cápita respecto a la media española y somos el 70% aproximadamente respecto a la media europea, lo que nos constituye en una región calificada como menos desarrollada, ¿no? En ese contexto ha operado estas dos crisis de onda larga, la de 2008, que nos ha afectado, dio lugar a una situación complicada, con unos niveles de deuda altos, donde la consolidación fiscal al que nos vimos obligadas las comunidades autónomas pues hacían que los recursos propios que teníamos se invirtieran básicamente en lo que son gasto corriente. No teníamos oportunidad para abordar las operaciones de capital porque el ahorro bruto que generaba la comunidad autónoma era insuficiente, claramente insuficiente. Y es ahí donde está el beneficio y la oportunidad que hemos obtenido de los fondos europeos. Han contribuido en más del 50% a la generación de la formación bruta de capital que se ha generado en la comunidad autónoma y ha sido claramente, ha permitido favorecer pues todas las inversiones importantes, no solamente en infraestructuras, sino también en conocimiento, en TICs, se ha apoyado de manera relevante a las pymes con instrumentos financieros, se ha abordado la descarbonización de la comunidad autónoma. Hubiera sido mucho más difícil abordar todo esto sin los fondos europeos. Han sido extraordinariamente relevantes. Ese escenario de consolidación fiscal se ha arrastrado y prácticamente cuando veíamos que sacábamos la cabeza nos dio el mazazo de la COVID. Entonces, ahí otra vez la capacidad de respuesta muy rápida de la Unión Europea, primero de carácter normativo, porque todas las restricciones para operar con fondos europeos fueron eliminadas y nos permitió concentrar gran parte de los recursos en la lucha contra la crisis y contra la pandemia que teníamos no solamente en Castilla-La Mancha, sino en todas las comunidades autónomas. Esto fue muy relevante para poder actuar muy rápido. Y luego, desde el Next Generation, con la aportación del RIADEU, indudablemente ya con recursos nuevos, frescos, evidentemente nos ha permitido pues actuar en todos
en todos los campos, pero específicamente en el campo sanitario, aportando unos recursos que han sido extraordinarios y nos han llevado a una situación claramente es mucho más positiva que la que teníamos cuando abordábamos el periodo anterior en el 14-20, y estamos verdaderamente esperanzados porque ahora con el mecanismo de recuperación y resiliencia pues vamos a poder abordar pues con esperanza el nuevo periodo. Yo creo que es extraordinaria la aportación que han supuesto los fondos europeos en todos los ámbitos y desde luego ha permitido sostener la situación de Castilla-La Mancha, salir en esa especie de trampa del desarrollo en la que estábamos, porque nos ha ayudado a mantener esa dotación de capital público que sin duda, sin los fondos, no hubiéramos obtenido. Muchas gracias, Francisco, por esta semblanza tan completa y este recorrido tan interesante que nos has hecho. Vamos a continuar desde una perspectiva regional, pero de una comunidad autónoma uniprovincial, como es el caso de La Rioja, donde el diseño de la programación y la propia gestión de los fondos responde a estas casuísticas. Además, Cristina, eres la persona encargada del plan de recuperación dentro de la comunidad autónoma. Sí, gracias. Bueno, lo primero de todo, gracias por invitarme, por poder compartir e intercambiar todas estas experiencias que al final son más comunes entre todos de lo que nosotros pensamos, aunque cada uno luego estemos en nuestros ámbitos de gestión y veamos solo lo nuestro. Pues La Rioja, la verdad es que pues es una comunidad uniprovincial con poca población, nosotros de unos 350.000 habitantes, donde de 174 municipios, el 95% de los municipios son menos de 100 habitantes. Tenemos la concentración fundamentalmente en Logroño, la capital, y luego tenemos dos pueblos que pueden ser de 20.000 habitantes o menos de 20.000 habitantes. Entonces, nuestro tema de reto demográfico y todo lo que es la territorialidad es intrínseca a nuestra gestión de política pública, porque si no, pues no avanzaríamos. Sí que es cierto que en el contexto en el que estamos, quería empezar como ha empezado Nicola, ¿no? Es un momento de oportunidad histórica, porque es verdad que hay muchísimos fondos, pero con muchos retos. Retos que no tienen que convertirse ni en una queja, sino un reto para mejorar y sobre todo para gestionar los fondos. Nosotros, por ejemplo, en términos de, por haceros una idea, nosotros en lo que es el 14-20 podemos tener 65 millones de ayuda FEDER y Fondo Social Europeo, y hemos recibido, desde que se aprobó el Next Generation, 65 millones más para el RIAD, más los otros casi 65 millones, estoy hablando solo en términos regionales, para el 21-27, y en el MRR tenemos 188,5 millones asignados, todo esto pues en poco más de un año y medio. Entonces, el reto que supone la gestión, además en unos fondos que se concentran con unos objetivos muy similares que no iguales, y además también con un porcentaje de gestión en el que tenemos que cerrar un periodo, pero para los que sabemos lo que es todo lo que es el cierre en FEDER y Fondo Social Europeo, cierras un periodo, gestionas el RIAD y además te adaptas a un método totalmente novedoso que es el MRR y que es totalmente complementario. Pero partimos de una base sólida. Como Dirección General de Fondos Europeos, en el Gobierno de La Rioja se creó una dirección específica para darle el peso a los fondos y a la política de cohesión, que creo que es la que se merece. En principio iniciamos con FEDER y luego asumimos al año y medio Fondo Social Europeo, porque al final el diagnóstico de región tiene que ser totalmente complementario. La inversión económica y la inversión social pues no son, tienen que ir de la mano, ¿no? También es una región pequeña que permite esas características. Y además con unos porcentajes de ejecución muy elevados, ¿vale? O sea, nosotros ahora en el 14-20 tenemos ejecutado el 100%, pero ya a junio del 2021, o sea que hay una experiencia en la gestión, tenemos un equipo muy bueno, tanto a nivel de FEDER como el Fondo Social Europeo. Hemos visto las diferencias que hay totalmente en la gestión. Fondo Social Europeo es gasto corriente, es un fondo que tiene menos dinero, pero muchísima más requisitos en la gestión por todo el problema que hay, con un tipo de beneficiarios distintos. Y entonces todo eso pues hace que también los procesos de adaptación sean más o menos distintos. Pero sí que empezamos con una base importante, con un equipo. Alabo la referencia que ha hecho también la ministra a los empleados públicos y a los gestores de fondos europeos por la carga administrativa que supone, tal como funcionan, pero la voluntad sobre todo, y que gracias a ellos y a ellas se ejecutan gran parte de los fondos, en el caso de La Rioja, el 100%. Y en todo este proceso, los retos fundamentales han sido, desde La Rioja hemos hecho básicamente tres. El reto de la gobernanza, al final, es decir, nosotros
dentro de lo que es el plan de transformación con la Dirección General de Fondos un poco como referente, pero con un sistema totalmente distinto de descentralización, de responsabilidad en la ejecución, en las consejerías, en las sectoriales o en los ministerios. Hemos creado una estructura de comisiones delegadas de gobierno, una comisión delegada de asuntos sociales, asuntos económicos y una comisión delegada del plan de transformación, que hablaré dos minutillos sobre él. Luego un proceso de intentar identificar, un proceso de simplificación administrativa, es decir, ante una carga administrativa, pues con todo lo que viene, fundamentalmente tenemos legislación básica en contratos, en empleo público, pero sí que hemos intentado identificar cargas y sobre todo cuellos de botella, pues para tratar de dar instrucciones. Y luego con la realización de un cuadro de mando, que es una especie de sistema para controlar la financiación afectada y evitar esa doble financiación en un contexto en el que seguimos con varios fondos, con líneas de actuación que pueden converger, aunque sean distintas, pero que tienes que controlar el gasto, ¿no? Y en todo esto, además, la dimensión territorial, lo que hemos comentado, que no quería dejar de terminar mi intervención con eso. Desde el plan de transformación del Gobierno de La Rioja, hemos apostado con un plan de región, ¿no? Es un plan estratégico en el que nos hemos basado en cuatro proyectos fundamentales. Y esos proyectos fundamentales han tenido que ver fundamentalmente previamente con una consolidación que ha habido de proyectos que están financiados en gran parte por la política de cohesión, pero que tienen intención de fijar el territorio en aquellas zonas que puedan estar despobladas, con una necesidad pues, de transformar el tejido productivo, es decir, hacerlo una transformación verde, digital, una transición verde, una cohesión territorial y una igualdad como ejes vertebradores que también se exigen pues, del plan de transformación del Gobierno de España. Y esos cuatro, pues por enumerarlos, pues es Valle de la Lengua, que tiene un componente muy importante y un reflejo muy importante en el PERTE de Economía de la Lengua y donde podríamos decir que puede tener la semilla en un proyecto financiado por FEDER en el 2000-2006, que es el proyecto Cilengua, y que tenía unos 3,6 millones de euros en colaboración con el Ministerio en ese momento de Educación y Ciencia, es decir, un poco la continuidad de cómo la política de cohesión ha generado una semilla que ahora se ha convertido en un proyecto de transformación para nosotros y que, donde vamos a aprovechar lo que pueda haber dentro de lo que es el marco de recuperación y resiliencia o el plan de transformación. Luego tenemos otro proyecto que es Enorregión, evidentemente un sector como el de La Rioja, agroalimentario, vitivinícola, pues tiene una necesidad de transformar lo que es la producción, centrándonos sobre todo en el sector vitivinícola, pero de sostenible y transformador, ¿no? Un sector de calidad, y donde podríamos hablar de la importancia que ha tenido en el caso de La Rioja toda la política de la PAC, con tres líneas que han sido fundamentales, como la internacionalización de la bodega o la reinversión y la redistribución de la bodega en el ámbito del viñedo. El proyecto de territorio digital de servicios, y aquí pues quiero agradecer al programa operativo de política regional, al famoso POPE, con escuelas conectadas, donde Red.es estableció un importante proyecto en La Rioja que casi llegaba a 4 millones y conectó a nivel de educativo todo el territorio, ¿vale? Llegó al territorio. Cuando hablo del territorio siempre pues es un poco a las zonas más despobladas. Y finalmente Ciudad del Envase y del Embalaje, que es un proyecto donde se pretende atraer inversión privada, la importancia que ha tenido ya con fondo de cohesión en La Rioja, Ecoparque, y la necesidad en La Rioja de que un sector agroalimentario con muchísimo reciclado en el ámbito de pues, tanto de la bodega como del sector alimentario, mantener por ahí y gestionar un tema de economía circular. Y un poco esos han sido nuestros cuatro proyectos fundamentales que hemos intentado, pues eso, es como política de cohesión ha ido dejando su semillita, ha ido cosechando éxitos y eso ha permitido que hacemos un diagnóstico para transformar la región y donde nos hemos puesto a decir, bueno, el plan de transformación que llega, vamos a intentar que esos fondos se puedan dirigir hacia lo que son los objetivos estratégicos de región, que en este caso pues tienen el elemento territorial muy, muy, muy consolidado. Muchas gracias, Cristina. Por último, en este primer turno de intervención, Mercedes Caballero, secretaria general de Fondos Europeos. Como decía antes, dilatada experiencia en esta materia, ya que fuiste directora general de fondos en dos ocasiones y desde diciembre de 2020, con la nueva Secretaría General de Fondos Europeos, secretaria general que abarca ya no solo a los fondos estructurales de toda la vida, sino al plan de recuperación. Muchas gracias, Marco. Como es una semana abierta, donde lo que intentamos es que la ciudadanía, los estudiantes que algún día serán empleados públicos, conozcan qué es lo que hacemos, permitidme intentar recapitular un poco quiénes somos y de qué estamos hablando. Porque yo estoy convencida de que cuando
Estamos hablando de MRR, de REACT-EU, de FEDER, de Fondo Social. Probablemente el ciudadano que esté al otro lado debe estar diciendo, ¿pero de qué me están hablando? Entonces, voy a ser muy breve, pero intentando centrarlo para la gente que no conoce esto. La Secretaría General se compone de dos direcciones generales. De hecho, pasa a ser Secretaría General desde una primera Dirección General de Fondos Europeos, porque hay dos instrumentos diferenciados. Uno son los fondos estructurales, todo el mundo ha oído hablar del FEDER, del Fondo Social Europeo y de los programas de cooperación territorial, que luego si podemos intentaremos hablar también de ellos. Y por otra parte, con ocasión de la crisis de la pandemia, surge el instrumento Next Generation, que todo el mundo ha oído hablar de él, pero que afecta tanto a los fondos estructurales, porque tiene una parte de REACT-EU, que ahora veremos, que también es Next Generation, y afecta a otra parte que es el propio mecanismo de recuperación y resiliencia, que se traduce en el plan de recuperación y resiliencia que aprobó el Gobierno y posteriormente Bruselas. Por tanto, estamos hablando de fondos estructurales tradicionales y estamos hablando también del nuevo plan de recuperación y resiliencia. Así que cuando hablen ustedes, oigan ustedes hablar de Fondo Social Europeo, de FEDER, estaremos en el modelo más tradicional. Cuando oigan ustedes hablar normalmente Next Generation, aunque insisto, hay una parte de REACT, pero normalmente se van a estar refiriendo al plan de recuperación, estaremos hablando del instrumento que de una forma conjunta pusieron en marcha todos los Estados miembros, endeudándose conjuntamente para por primera vez en la historia acometer un plan de inversiones en el conjunto de Europa. Tienen una dinámica diferente de funcionamiento, que no sé si luego tenemos ocasión de ver, pero son los dos elementos fundamentales que los diferencian. Si están aquí las comunidades autónomas, está aquí la Administración General del Estado, nos faltan quizás las entidades locales, es porque si hay una característica propia de la gestión de los fondos, es la gobernanza a tres niveles. Si miramos a los fondos estructurales, en el periodo 21-27, vamos a tener 36.000 millones de euros que vamos a gestionar a través de los programas operativos del FEDER y de los programas operativos del Fondo Social Europeo. Dentro de los programas operativos del FEDER tenemos aquellos que gestiona directamente la Administración General del Estado, pero obviamente en el ámbito, en el territorio del Estado, desde la Administración Central, pero en el territorio del Estado, y por eso se denomina Programa Operativo Pluriregional de España, el POPE, que mencionaba Cristina con anterioridad. Y además tenemos un programa operativo gestionado directamente por cada comunidad autónoma, que es el programa operativo de Castilla-La Mancha, de La Rioja, de Madrid, de Andalucía, uno por comunidad autónoma. En el Fondo Social va a ocurrir un poco lo mismo, hay varios programas operativos que son de la Administración General del Estado y luego hay programas operativos que son propios de cada una de las comunidades autónomas. Insisto, todo ello por un total de unos 36.000 millones de euros. En el ámbito del plan de recuperación vamos a tener un plan de recuperación, transformación y resiliencia, que permitidme expresar hasta qué punto es importante la cogobernanza, que se articula en torno a 4 ejes, 10 políticas palanca, 30 componentes, 211 medidas y 415 hitos y objetivos. Todo ello por 69.500 millones. Esta mañana han comunicado el dato adicional que va a hacer que esa dotación inicial se incremente y todo ello, insisto, a través de 3 administraciones públicas. Todo un reto, sin duda. Un reto de gestión, pero como señalaba Marco con anterioridad, conozco muy bien el ámbito de las personas que gestionan y de los compañeros que gestionan los fondos europeos en las comunidades autónomas, en las entidades locales y, por supuesto, en la Administración General del Estado. Y estoy segura de que es un reto que va a ser una oportunidad. Muchas gracias, Mercedes. Creo que has ilustrado muy bien lo que es la política de fondos europeos a nivel general. Y ahora, tras estas intervenciones iniciales, vamos a dar paso al diálogo, que como siempre es lo más interesante, ya que es el espacio donde surgen un poco nuevas ideas, se contrastan opiniones, etc. Para ello, y voy a arrancar el debate, os voy a lanzar una pregunta a cada uno, para que me respondáis 2-3 minutos o los que necesitéis. Y la primera pregunta la voy a lanzar a Nicola, que lleva muchos años trabajando en la política de cohesión, la política regional. Nicola, ¿cuáles crees que son los grandes retos de la política de cohesión en la actualidad y el papel que los fondos europeos pueden jugar en el nuevo escenario? Marco, thank you very much. Well, there are plenty of challenges, but let me point at 2. The first is that
climate change is the defining challenge Europe, and not only Europe, is facing. Which means that the policy and all the investment instrument that we have at our disposal should ask the question whether the investment that we are designing are supporting or not the fight against climate change. And this is going to be a defining discussion with Spain and with all the other member states on the use of the resources. We will read the investment that Spain, Italy, and Finland, France will propose through the lenses of the Green Deal, of the climate change challenge. And this is why I'm sometimes a bit surprised of the hesitation that exists in the member states, in regions, to really put the money on where it matters, on energy efficiency, on renewable energies, on changing the way in which we move around. The second challenge was, I pointed briefly at the beginning of my intervention, is how to transform our economies. And also there, I think that we need to be a bit more visionary and ambitious in what we do. And not only support enterprises in their investment, but also challenge them and ensure that they integrate green processes, they integrate new technologies, that they internationalize, that they create collaboration with other regions in Europe along value chains. And there, I think, will be another element of our discussion, to be sure that the money, the lot of money that is available, will really transform. 10 years down the road, we will be able to look back and say we have transformed our economies and made them more competitive, more innovative, more green. Thanks. Muchas gracias, Nicola. Continuamos con un punto que antes Mercedes señalaba, que es hablar de los fondos europeos, de los tradicionales, los estructurales y el plan de recuperación. Y has hablado de la diferencia entre los dos a nivel general, pero a nivel funcionamiento, de una manera muy somera, ¿qué diferencias podrías explicarnos? Pues la diferencia fundamental es que en los fondos europeos tradicionales, voy a empezar por lo común, recapitulo, los dos buscan transformar. Esa es la base tanto de la política de cohesión como del plan de recuperación. La política de cohesión tradicionalmente ha buscado siempre la convergencia entre las regiones de la Unión Europea. Es un instrumento dirigido fundamentalmente y enfocado a las regiones. El ámbito del plan de recuperación surge en un momento muy concreto, como consecuencia de la crisis del COVID, para intentar conseguir dos objetivos fundamentales. De un lado, reactivar la economía, era un elemento fundamental a corto y a medio, y conseguir una transformación que hiciera que nuestro sistema productivo y nuestras economías sean más resilientes, más resistentes de cara al futuro. Es decir, que ante nuevos problemas pudieran resistir mejor esas circunstancias que pudieran producirse. Por tanto, los dos buscan transformar. Uno se centra en las regiones y el otro se centra en un conjunto que es un plan país. Y la diferencia es fundamental desde el punto de vista ahora operativo, y en esto los gestores me van a entender rápidamente. Explico la technicality. Desde el punto de vista de los fondos estructurales, estamos certificando gasto. Lo que hacemos es realizar una operación y presentamos convenientemente controlada y verificada una certificación de gasto. Es una subvención de la Comisión al Estado miembro, pero no es al Estado miembro. En realidad, es una subvención en régimen de gestión compartida, donde el beneficiario de esa subvención es quien realiza el gasto elegible, quien construye el hospital, quien hace la carretera, quien hace los proyectos que señalaba Cristina, quien da la subvención a la empresa. Esa es la forma de proceder. Como consecuencia de que es una subvención en régimen de gestión compartida, siempre en negociación y en cooperación con la Comisión, estamos cooperando con el equipo de Nicola constantemente, como consecuencia de eso, hay, como os decía, 18 programas operativos. Bueno, 20, en realidad son 17, más los dos de Ceuta y Melilla, más el POPE en el ámbito del FEDER y en el Fondo Social otros tantos. Y en esos programas operativos, lo que hacemos es, entre la Comisión y cada uno de los participantes, cada uno de los organismos intermedios también, definimos entre todos nosotros, a través de la Autoridad de Gestión
en este caso del FEDER y del Fondo Social Europeo. Del FEDER es la subdirección general del FEDER, el subdirector es Anatolio Alonso, que ha salido antes en el vídeo y que veo por ahí sentado en algún lado. Y en el ámbito de la UAPSE, está en el Ministerio de Trabajo, es Ángel, lo que intentan es coordinar todas esas actuaciones que hay que negociar con la Comisión y definimos los programas operativos, insisto, en régimen de gestión compartida. Programamos dentro de una pseudo envolvente, que es el dinero asignado, y podemos reprogramar. Tenemos una N más 3, que son 3 años, desde la programación del año N, si estuviese en el 21, en el 21 se ha repartido entre los 5 siguientes, en el 22 sería hasta el 25, el 23 hasta el 26 y así sucesivamente. Y tenemos la capacidad, dentro de los objetivos políticos que entre todos nos hemos marcado y que vienen a coincidir también con el énfasis, como en el plan de recuperación, en el ámbito digital y en el ámbito verde, pero tenemos la capacidad de elegir dentro de un menú cuáles son las actuaciones a realizar. Régimen de gestión compartida. El plan de recuperación es otra cosa. El plan de recuperación es una subvención de la Comisión al Estado miembro. Y el beneficiario no es quien realiza el gasto elegible, porque no estamos certificando gasto. El beneficiario es el Estado miembro en su conjunto. Por eso no hay 20 programas operativos. Por eso hay un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia 1, que abarca a todo el país. Por eso es un proyecto país que, por supuesto, vamos a ejecutar a través de todas las administraciones públicas, porque la ejecución va a ser competencia en unos casos del Estado, en otras de las comunidades autónomas y en otra de las entidades locales, pero el enfoque es diferente. Y la cuestión fundamental que diferencia ambos enfoques es que en el plan de recuperación no estamos certificando gasto, estamos cumpliendo hitos y objetivos. Y esos hitos y objetivos han sido negociados con Bruselas y con el resto de Estados miembros y vienen recogidos en el Council Implementing Decision, que es la decisión de ejecución país que se establece para cada uno de los Estados miembros. Y hay un acuerdo, además, que es el acuerdo operativo y un acuerdo de financiación, que establece las condiciones en que dicho plan ha de ejecutarse e incluso cuáles son los indicadores de seguimiento. Por tanto, es una voluntad de transformación y unos campos de intervención que son similares, y ahí va a estar el reto, pero con una lógica de funcionamiento que es muy diferente. Francisco, antes en tu primera intervención has destacado los grandes avances que han supuesto los fondos europeos en vuestra comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha. Me gustaría preguntarte cómo se plantea el periodo de programación 21-27 para vuestra comunidad autónoma y que expliques un poquito al público el papel de las comunidades autónomas que avanzaban ante Mercedes en los programas operativos. Pues Marco, si te parece, empiezo al revés, ¿no? ¿Cuál es el papel de las comunidades autónomas en general en la programación, ¿no? Y la respuesta es sencilla, ¿no? Ya la han colocado. Es el que nos deja, ¿no? El que nos deja las normas que saca la Comisión y luego las que el Ministerio de Hacienda luego hace una distribución primero genérica. Siento un poco de pudor porque es que Mercedes es la responsable y la que podría estar dando detalle de esto, pero hay una distribución que se hace de esos programas operativos a los que se hacía referencia antes, donde está el bloque de la Administración General del Estado y está el bloque propiamente de las regionales, ¿no? Los programas operativos que se realizan en cada región. Ahí hay unos elementos de inercia que determinan también las dotaciones que tiene cada programa, pero básicamente está recogida la voluntad de algo a lo que hacía referencia también en mi primera intervención, a la tipología de las regiones en las que nos movemos. Hay 3 regiones más desarrolladas en transición y menos desarrolladas, y de alguna manera pondera, porque esa es la voluntad de la política de cohesión, las menos desarrolladas que reciben en términos relativos más financiación. Ahí tenemos hay una discriminación también en cuanto a cumplir no solamente los objetivos del Pacto Verde Europeo, de esos retos a los que hacía referencia Nicola, todos por igual cumplimos un mínimo de un 30%, y nosotros tenemos un margen mayor en cuanto a comunidades menos desarrolladas para estar fuera de lo que se llama concentración temática, que sería eso del Pacto Verde y la Europa más competitiva e inteligente, que sería el objetivo político 1. Entra
tenemos en la terminología esta que habría que traducir, pero en el tiempo que tenemos va a ser un poco más complicado, ¿no? Esa es un poco la distribución. Estamos en el espacio que se nos dejan y cada uno con la tipología de que tenemos. Luego operamos con una estructura similar, que es la que fijan los reglamentos, ¿no? Ahí tenemos un planteamiento en el que hacemos primero un diagnóstico de cuál es la situación en la que se encuentra la economía regional, compartimos ese diagnóstico con un partenariado, que es el cómo interviene la sociedad civil de nuestra región en la orientación de la situación, en el análisis que hacemos compartiéndolo y en las propuestas que se hacen. Con eso le damos una estructura, una lógica de intervención al programa y sacamos una propuesta que nos valida la Administración General del Estado, la Hacienda, la Mercedes y todo su equipo, la Dirección General de Fondos, para realizar una propuesta. En ese punto nos encontramos las comunidades autónomas y en este momento, pues, por parte de la Comisión, respecto al nuevo periodo y de acuerdo a esa metodología, es como se hace, ¿no? ¿Cómo se plantea para Castilla-La Mancha el programa operativo 21-27? Aquí respuesta también con mucho cuidado, ¿no? Y con mucha más ilusión, no es el término ilusión, sino esperanzados en que la situación de convergencia real, que es lo que pretende la política de cohesión, en este periodo se consiga y no como pasó en el anterior, cuando hablaba de esa trampa del desarrollo en la que estábamos, que no habíamos conseguido converger por la situación de las crisis que nos habían afectado. Nosotros vemos que los fundamentales con los que arrancamos en este nuevo periodo no tienen nada que ver a los del 14-20. No tiene nada que ver esa situación fiscal en la que se encontraban las comunidades autónomas, la crisis no solamente de carácter que afecta al gasto y al ingreso, por supuesto, sino la liquidez del sistema, la posibilidad de financiarte y poder arrancar, adelantar lo que explicaba antes Mercedes, en esa situación que respecto a los fondos estructurales tenemos que ir por delante en cuanto a abordar el gasto. Ahora partimos de una situación mucho más fácil y, por tanto, el reto que abordamos lo abordamos con esas ganas y con esa voluntad de converger. Yo creo que esto no es solamente de Castilla-La Mancha, sino que es un tema que afecta a todas las comunidades autónomas, por supuesto las que están en transición y las menos desarrolladas, porque queremos alcanzar ese punto medio, que es el objetivo propio de la política de cohesión. Básicamente sería eso. Cristina, me gustaría preguntarte por algo más concreto, después de estas preguntas más generales, y que en vuestra comunidad autónoma creo que juega un papel muy destacado. ¿Cómo ayudan los fondos a la dinamización del tejido empresarial de una comunidad autónoma con tanta potencia en pymes como es La Rioja? De hecho, de las 22.357 empresas que me ha apuntado aquí, el 95% es de menos de 10 trabajadores y casi el 100%, 99,9, es de menos de 250 trabajadores. O sea, eso condiciona muchísimo cualquier política que hagas de dinamización de pymes. Y además, dentro de los programas operativos, concretamente en el 14-20, la Agencia de Desarrollo Autonómico de La Rioja, que es un organismo adscrito a una dirección general, a una Consejería de Desarrollo Autonómico, gestionó casi el 37% del FEDER, de la ayuda FEDER, en el 14-20. O sea, que la importancia que se le da al sector, de sobre todo empresarial y de dinamización, es muy importante. Además, con un importante peso del sector industrial, es decir, que es industrial, pero tenemos PYME, que podría dar cabida a un tamaño de empresa más grande, pero con todo es una dimensión bastante, pues eso, de PYMES para un sector industrial que está por encima de la media. Y en la política de cohesión, o sea, un poco la dinamización es cómo se ha ido marcando. El 2014-20 fue muy centrar en lo que es todo el tema de infraestructura, saneamiento de agua, que hay una importante, y eso fue más todo lo que es reto y generar lo que es conectar La Rioja con los distintos puntos. Pero yo creo que el punto de inflexión fue el 2007-13 con lo que es esa necesidad de concentrar en I+D+I, el tradicional fondo tecnológico, y donde sí que hubo un incremento casi de un 20% desde el 14-20 al 21-27 para centrarnos en el I+D+I y en la PYME y en los centros tecnológicos, ¿vale? Centro tecnológico para fijar I+D+I y que eso se transfiriera a la empresa.
El 14-20 se centra más en todo lo que es ya, empezamos con la concentración temática en temas de eficiencia energética, y aquí sí la ADER, a través de sus líneas de subvención, dinamiza la eficiencia energética en empresas, ¿vale? Entonces sí que es cierto que ha sido como un organismo, el de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, que se ha centrado mucho en el 7-13, fundamentalmente pues en tres ámbitos fundamentales, que fue todo el tema de I+D+I, favorecer el diseño, luego los procesos, y luego ya en el tema de competitividad, transformación del tejido productivo, internacionalización, para ahora centrarse mucho también en fomentar o dinamizar líneas que se centran en esa concentración temática de la eficiencia energética. Y ahora pues estamos un poco en fase con la programación 21-27, y lo que se pretende es pues que esa dinamización del sector empresarial pues vaya más a la I+D+ aplicada, y o una vez más que haya una transferencia al sector privado de todo lo que estamos haciendo, digo al sector privado, al sector de la PYME, perdón, para que haya pues eso, que tenga repercusión en la economía real. En un caso como La Rioja, que además somos todos, las PYMES son tan pequeñas, pues tiene muchísimo impacto en el empleo. Muy bien, pues muchas gracias. Las siguientes preguntas que voy a hacer van dirigidas a todos. Es la misma pregunta para todos. Si os parece bien, como Nicola está en Bruselas, le dejamos la deferencia que sea el primero en responder, y luego ya posteriormente respondéis cualquiera de vosotros. Me gustaría preguntar, porque antes todos lo habéis apuntado, desde Nicola a vosotros tres, por las nuevas líneas estratégicas del marco financiero permanente y el plan de recuperación. Porque todo converge, como siempre veníais apuntando. Pero ¿qué nuevos retos presenta para la gestión de los fondos el hecho de tener que utilizar dos instrumentos con objetivos y ámbitos de aplicación en muchos casos similares? Should I start? Yeah. Look, Marco, I think that there are two challenges. One, a short-term challenge and a medium-term challenge. The short-term challenge is very clear, and Cristina said it very eloquently, and is that the amount of resources that needs to be managed over the next few years is a gigantic challenge and require fantastic investment in capacity, capacity, capacity. If you look at the numbers, over 14-20, Spain received around 30 billion euro. For the next period, 21-27, that we are negotiating now, if you put together all the different instruments, there are 120 billion euro, something like that. This means that Spain will have to multiply by four its capacity to produce projects and invest on the ground. And the administration behind it are the same. They haven't been multiplied by four in the meantime. And this requires really a fantastic effort in terms of simplifying procedures, in terms of investing in people, having the right profile that you need to construct projects in the field of energy efficiency, of renewables, of alternative mobility. This is the first challenge, administrative strengthening, institutional capacity. The second challenge is a medium-term challenge. It is very unlikely that looking 5 years down the road, these two instruments will continue to exist together. At a certain point, we will need to decide what type of instrument do we need to support investment in Europe. And the discussion is, and Mercedes put it very well, looking at the difference between the instrument, is essentially a question of governance, because the investment are more or less the same. It's infrastructure, support to enterprises, training, but the governance is different. And one is a policy that has as its focus the reduction of disparities. The resilience facility does not have that as its main concern. Both are legitimate, but at a certain point, we need to decide what do we want, what type of instrument we want, what links with reforms, what type of governance system and administrative mechanics. And this is the second challenge, and the discussion is starting now. And I invite all of you to participate in this discussion so that in 2 years' time, when the Commission will put on the table its proposal, we will be able to bring together all the ideas and inputs from all stakeholders. Thank you. Cualquiera. ¿Contesto yo? Sí. Tú misma, Mercedes. Pues vale. Pues totalmente de acuerdo con lo que señalaba Nicola.
y no pierdo la oportunidad de plantear el reto de una posible solución. Ciertamente vamos a tener un periodo de programación donde se van a yuxtaponer de un lado el plan de recuperación y los fondos estructurales, que en realidad son 21-27 con N+2 es N+3 menos N+2 en el 27, por tanto, hasta el 29. Lo que nosotros vamos a tener que hacer es, y ya lo estamos haciendo en programación, es ver cómo somos capaces de acoplar las dos partes. ¿Qué es lo que hemos hecho? En primer lugar, definir la columna vertebral, la que empezaba primero, que era el plan de recuperación, y después intentar adaptar el acuerdo de asociación y los programas operativos a lo que estaba definido en el plan de recuperación. ¿Por qué? Porque obviamente hay que utilizar de manera eficiente, aunque sea con una lógica de gestión que está marcada de una manera distinta, pero hay que utilizar los dos instrumentos de una manera eficiente. Ahora bien, y aquí me dirijo a los gestores, la sociedad civil igual no me va a entender tanto, pero me intento explicar. Aquí hay un problema de fondo que es la doble financiación, que es una prohibición que está además en los instrumentos de gestión de los dos ámbitos. Para los que no estén familiarizados, la doble financiación es que tú no puedes financiar el mismo proyecto dos veces, es decir, que no puedes obtener recursos por la misma carretera que has construido, por el mismo proyecto de investigación, por el mismo hospital, no se puede obtener los dos. Por tanto, principio fundamental que cada vez que tengo ocasión recuerdo, un proyecto, un fondo, por favor, principio fundamental de gestión, un proyecto, un fondo. En un fondo hay certificación de gasto, en el otro hay cumplimiento de hitos y objetivos. Si intentamos poner los dos fondos con esta lógica diferenciada en el mismo proyecto, tenemos un problema de gestión o al menos de justificación de la gestión asegurado. Así que insisto a todos los gestores, un proyecto, un fondo. Aunque sea y verse sobre el mismo ámbito de aplicación, no importa, pero diferenciamos los proyectos y cada uno por un lado. ¿Dónde va a estar el reto? Pues mirad, la concentración temática de los fondos estructurales hace que tengamos que invertir, que utilizar los recursos para transformar la economía fundamentalmente a partir de Smart, I+D+I, ayudas a pymes y Green, toda la parte de medio ambiente y transición energética. Pero es que en el ámbito del plan de recuperación, un 39% del plan se destina a verde, a green también, y un 29% a digital, que también está incluido en el smart de la primera parte. Por tanto, los dos instrumentos intentan transformar nuestra realidad, es la apuesta europea, en el mismo sentido. Por tanto, aquí hay que planificar de una manera clara, tener muy claros cuáles son los requisitos de cada fondo, separar los proyectos, insisto, para que no tengamos complicaciones y establecer una cooperación de cogobernanza como la que llevamos durante muchos periodos de programación desarrollando en el ámbito de los fondos estructurales, desarrollarla exactamente igual en el plan de recuperación. De verdad que es un proyecto país que no es un eslogan. Si no participamos las tres administraciones de la mano y, por supuesto, del lado, en cooperación estrechísima con la Comisión Europea, tanto con ECFIN para la parte del plan de recuperación como con Regio y la DG Empleo para la parte del Fondo Social Europeo y de los fondos del FEDER, esto es muy difícil que salga, pero esto es un know-how que ya existe en España. La cooperación y la gobernanza entre los tres niveles de administración en la gestión de fondos europeos es algo que se lleva haciendo desde finales de los 80. Sabemos hacerlo y estoy convencida de que lo vamos a saber hacer. Este seminario está dirigido, entre otros, a estudiantes y personas interesadas en el proyecto europeo. Como empleados públicos que sois de diferentes administraciones, Comisión Europea, Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, ¿qué le diríais a estos jóvenes a los que les gustaría desarrollar su carrera en este ámbito? Cristina, por ejemplo. En este ámbito en general o la administración pública, de todo, ¿no? En los dos. Los fondos, venid. Sí. A ver, realmente ahora mismo creo que es una oportunidad muy buena para poder dedicarse al empleo público y poder entrar en la administración pública. Necesitamos talento, necesitamos a los mejores y a las mejores, y porque tenemos un reto a la hora de gestionar los fondos, a la hora de transformar pues el país desde una perspectiva, pues como está condicionando un poco, pues desde la Comisión, desde pues hacia lo verde, hacia lo digital, hacia lo más disruptivo.
Y es una oportunidad por muchísimas plazas que están saliendo porque se necesita talento y la administración para eso, pues con todos nuestros procesos, ahora pues ha habido mucha época en la que ha habido ofertas, yo por lo que me toca a mí, que hubo mucha época de congelar empleo público, pues ahora no es el caso y ahora yo creo que es una oportunidad muy buena. Y en este sentido, yo personalmente, ya desde a nivel personal, pues es una de las mejores decisiones que tomé, y eso que a mí me costó un poquito, y estoy encantada. Entonces, no sé si la parte personal sirve de algo, que yo creo que al final es de las mejores, pues que ahora mismo sería interesante. Y en los fondos, pues los fondos es un reto. También necesitamos mucha gente, muchas personas en los fondos. Son aparentemente muy técnicos, pero la verdad es que tienen unos retos que son interesantes y al final también se trata de eso, ¿no? De poder someterse a retos día a día en la gestión, porque si al final estás gestionando algo como muy, muy, muy permanente, pues no, tienes un poco que innovar y tener ahí un poco de retos en general, vaya. Y Nicola, ¿cómo convencerías, Nicola, a alguien que esté interesado, algún estudiante que esté interesado directamente en trabajar más que en la Administración General del Estado, en las instituciones europeas, como puede ser la Comisión? Look, I honestly think that the future needs more Europe. The last two crises, the Ukrainian crisis, the COVID crisis, have demonstrated that unity matters. Just think, what would have happened if each member state would have had to negotiate bilaterally the price of the vaccines? It would have been a fantastic rush to who gets first and who gets most vaccines. Thanks God, this was negotiated at the European level for all the member states. And this unity is even more true in the field of cohesion. Lord Thompson, that was a British commissioner back in the 70s, wrote that more or less, I paraphrase, that no community can survive if it has high disparities, and there is not a common willingness to solve those disparities. And this is exactly what cohesion policy is. I've been working on this policy for 20, 25, 26 years now, and I still believe it that is absolutely necessary. It is complicated, it's burdensome, whatever you want, but it's more needed because otherwise the risk of disgregation and collapse is real. And so if you work for this policy, engage with this discussion, comes to Brussels and see what it means to talk with the 27 different cultures, 27 different languages, and 27 different ways to do things and discover that it's possible to do things together. I think is a fascinating job. Y por el contrario, Francisco, en una comunidad autónoma, ¿cómo, digamos, se alienta a la gente dentro de lo que es la propia comunidad autónoma o algunas personas que estén interesadas en ser funcionarios de la comunidad autónoma, cómo se redirigen hacia la gestión de los fondos europeos? Buena pregunta. Sí. Bueno, hay que aprovechar todo esto que estaba comentando Nicola, también Cristina. Yo creo que hay una percepción ahora, bueno, siempre la ha habido en España, desde la integración en la Unión Europea hemos sido muy europeístas y hemos visto pues un espacio ahí de modernidad y de derechos sociales que era una referencia. Pero yo creo que, en el sentido también que apuntaba Nicola, toda esta situación geopolítica nueva que viene tras la invasión de Ucrania por Rusia, hace una mirada más introspectiva y esa necesidad de más Europa incluso con lo que está pasando ahora en Madrid, ¿no? Con lo de la OTAN en materia de cooperación en defensa. Esa percepción de que para los grandes temas geopolíticos, pero también para lo micro y para las relaciones cotidianas que tenemos en toda la normativa europea nos impregna, yo creo que es percibida como por parte de todos los que quieren participar como una oportunidad de integrarse en el ámbito público, que decía antes Cristina, y en el ámbito privado, la cantidad de proyectos y ayudas, desde la participar en proyectos de I+D, estaba pensando la ilusión con la que mi hija, particularmente,
está trabajando en un proyecto de hidrógeno verde, en donde hay una cantidad de ayudas de la Unión Europea. Y entonces, para cualquier joven, desde aquí, al final, mirar a Europa es importante, no desde el ámbito público solo, sino desde el ámbito privado. Hay que conocer lo que pasa allí, hay que integrarse, hay que verlo ya con la mirada nueva de nuestra pequeña globalización en el territorio europeo, y animarlos es que vean lo que está pasando todos los días y que participen en todo lo que hay. Desde luego es un reto apasionante y que es una oportunidad de la que no se van a arrepentir. Yo que participo en esto me parece muy interesante levantar la vista fuera de lo local y percibir que eso que es tan amplio pues nos afecta en el día a día. No le puedo decir más que estén atentos a las oportunidades que tienen. El papel de las regiones es fundamental en la construcción europea, como hemos estado viendo, el papel de las ciudades, como antes has ponderado, Mercedes, de la administración local, pero ahora nos falta hablar otra pieza más del puzzle, que es la cooperación transfronteriza y la cooperación interterritorial europea. Me gustaría que destacarais algún proyecto en el que se haya trabajado o puesto en marcha en este ámbito. Por ejemplo, Mercedes, a nivel global, que tenemos nuestra subdirección de cooperación territorial, seguro que puedes hablar de bastantes. Carmen lo ha explicado antes perfectamente en el vídeo, pero déjame decir una cosa ahí, a Carmen, solo a la subdirectora de Cooperación Territorial, lo hemos hablado muchas veces. A mí lo que más me gusta de este ámbito, es que del ámbito de la cooperación territorial, es que teniendo menos dotación, menos recursos que otros respecto al volumen de gestión que tiene cada proyecto, siendo proyectos que en ocasiones tienen una cuantía más pequeña, el impacto directo que tiene en la construcción europea es enorme. Y se ve porque transforma la realidad de verdad. El ejemplo que ponía antes del proyecto CLIFO de investigación y lucha contra los incendios forestales, por ejemplo, era un problema real en la frontera de España con Portugal. Es un modelo de cooperación que transforma la vida de la gente, pero es que junto con eso, muchas de las iniciativas que ellos ponen en marcha constantemente, que tienen, y esto lo digo también para la gente joven que se quiera reunir, tienen 1000 reuniones por todas partes, siempre están en algún sitio juntándose con gente en programas de cooperación que son transfronteriza, transnacional, interregional y cuando no es la cuenca del Mediterráneo. Son proyectos, insisto, de menor cuantía, pero que tienen una incidencia muy directa, porque a lo mejor son asociaciones de empresarios de un lado de la frontera con asociaciones de empresarios del otro lado, o son proyectos educativos donde participan estudiantes y colegios de un lado, con estudiantes y colegios de otro lado, proyectos de dinamización turística que afectan a ambos lados. Son proyectos muy interesantes. Uno de los que me apuntaba y que comentaba antes con Carmen, por ejemplo, que es puntero en estos momentos, es el Hospital de la Cerdaña, que se cogestiona entre la Cerdaña francesa y la Cerdaña catalana, y que es un hospital transfronterizo. El impacto en la vida de esta gente que está allí, alejada del ámbito más central y con una problemática muy específica, hace que ese tipo de proyectos tengan, para mí, un valor añadido en el proceso de construcción europea enorme, porque ven de verdad el valor añadido de estar juntos. Precisamente en ese valor añadido, Nicola, ¿qué consideras tú cuál es el principal valor añadido de la cooperación interterritorial europea? Well, I think one may argue that cooperation is the best example of European value added, precisely because it brings together communities across borders that very often were not talking to each other, or they were talking to each other, but were facing a number of obstacles of an administrative, legal nature. And Mercedes made a very nice example of what cooperation has achieved on the Pyrenees. There are 20 helicopters that intervenes on both sides of the borders to address natural risk or human risks on the Portuguese Spanish
frontiers. There are emergency units that intervene to address together forest fires. I was reading that there is a work of 17 universities, Spanish and Portuguese, working together on how to address the problem of demography and of aging. And there are examples of this sort all throughout the Union, and this has helped to bring peoples of Europe closer together. And we should not forget, and we tend to forget, that this is a continent that has been the choreography, the scenery of wars in the last centuries, and that brought the European project and cooperation is what is trying exactly to do, to heal those fractures and to bring people together. So I'm convinced that it's not easy. It's sometimes complicated, precisely because of those administrative and legal obstacles. But there is a genuine change along those borders that the local, the communities living there are starting to perceive and appreciate. Gracias. Estamos hablando de proyecto europeo, estamos hablando de plan país, hablamos de comunidades autónomas, regiones, hablamos de ciudades y nos falta hablar la parte más importante, las personas. Me gustaría destacar el papel de los fondos europeos en la vida de las personas. Y aquí sí que es una pregunta que os haría a los cuatro. ¿Por qué los fondos europeos son tan importantes en nuestro día a día? Me gustaría que destacarais algunos proyectos, algunos ejemplos. Francisco, por ejemplo, empieza tú. Efectivamente, me recuerda una frase de una película, la Unión Europea está en todo, en lo particular y en lo general, apuntaba antes también, ¿no? Me viene a la cabeza la participación que tenemos, por ejemplo, los fondos europeos hemos tenido una aportación importante con su contribución a las investigaciones que se hacen en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Hay un grupo de investigación sobre cuestiones neurológicas y sobre todo lo que afecta a las lesiones neuronales, que tiene una incidencia muy importante. Es una referencia muy, muy singular, pero esa contribución de fondos europeos a un proyecto como este es extraordinariamente relevante, que se pueda mantener y que le afecta a la vida de muchas personas que tienen lesiones de médula y que gracias a estos fondos se sostienen. Podría añadir otro que me viene a la cabeza, por ejemplo, el Centro Nacional del Hidrógeno, que está en Puerto Llano, recibe desde 2007 ayudas para la dotación de equipos, laboratorios y equipos de investigación, pero este es un ejemplo muy singular de colaboración público-privada. Las empresas van allí, no solamente se hace una investigación, digamos, de carácter básico, sino que van allí y hacen sus prototipos, los ensaya, y esta es una clara apuesta de la Unión Europea. Otro que está muy cercano a este, que es el Instituto de Sistemas Sistemas de Concentración Solar, analiza las células fotovoltaicas de concentración solar, que no son de silicio, que llevan unas lámparas. Evidentemente, esta posibilidad para las energías renovables que se hace allí, esto trasciende y llega a toda la ciudadanía, llega a toda esa apuesta en el campo verde que estamos haciendo. Bueno, no voy a extenderme más, pero en formación y en empleo pues alcanzamos a colectivos vulnerables, utilizamos el Fondo Social Europeo para que trabajen estos colectivos vulnerables en las empresas, se dan ayudas a la capacitación para el personal investigador, que podamos mantener esta Europa más inteligente. Además, pues comentaba al principio de mi intervención toda la aportación para la lucha contra la crisis sanitaria. Sin la aportación de estos fondos hubiéramos tenido una capacidad de respuesta muy inferior. La capacidad de compra en escala que ha tenido Europa para poder hacerse con determinadas cosas que cada país a nivel particular no hubiera conseguido,
pues bueno, termino como acabo, está en todo, esta impregnación está en todos los proyectos en Castilla-La Mancha, pero desde luego yo creo que podría hacer extensivo esto casi a cualquier comunidad autónoma. Por ejemplo, La Rioja, Cristina. Ejemplos concretos, la parte un poco de Fondo Social Europeo que tiene como un impacto más directo a nivel de, pues de personas, pues nosotros desde La Rioja establecimos el 14-20 lo que es la FP dual, que ahora es uno de los ejes vertebradores del marco de recuperación, bueno, del plan de transformación, y que es un poco pues permitir a los jóvenes que están en las FPs básicas pues tener un contacto más temprano con la empresa y conseguir remuneración por ello, o centros ocupacionales o muchísima empleabilidad en el ámbito local, entidades locales, que eso ha tenido mucha repercusión también para el tema del reto demográfico. Pero mucho más allá de proyectos concretos, como ha dicho Francisco, de los que podemos tener en La Rioja, yo creo que una de las características es verlo todo como, o sea, darle una dimensión global a Europa y sobre todo en el ámbito de la política de cohesión, por ejemplo, un proyecto que es uno de nuestros referentes, el CIBIR, que es el Centro de Investigaciones Biomédicas de La Rioja, que fue un proyecto eminentemente FEDER porque financiamos la infraestructura, luego financiamos líneas de investigación en el 14-20, habrá sido uno de los instrumentos más importantes que ha tenido La Rioja para luchar contra la COVID a nivel fundamentalmente de la atención primaria. O sea, ha tenido una consecuencia social, algo que deriva, por eso mirar la política de cohesión, los fondos como un todo, por eso la idea nosotros también de tener el Fondo Social y el FEDER, porque complementas una cosa, porque al final todo es para las personas, o sea, me da igual que sea inversión económica, que sea fondo social, que sea eficiencia energética, al final las repercusiones en las personas, que creo que es, al final es lo que tenemos que tener todos en mente, gestionemos lo que gestionemos. Y creo que eso sí, a nivel de España sí que cala en Europa, un poco con el tema de la conferencia del futuro de Europa, que se ha estado ahora, y luego la dimensión muy europeísta que tiene España, ¿no? Esta situación ha hecho que España siempre ha tenido tradicionalmente una cultura bastante europeísta, pero si algo hemos visto ahora, si algo ha sabido Europa ahora, es demostrar que queremos más Europa y no menos, ¿no? O sea, lo que decía, que se vacune el mismo día en un centro sanitario en Hamburgo que en Calahorra, en La Rioja, pues no es fácil. Que ahora tengamos una guerra de Ucrania, que ahora ya han hecho lo del programa CARE para flexibilizar las tasas de financiación para los refugiados de Ucrania. Es decir, es que la Unión Europea es eso. Y lo ha demostrado, y eso yo creo que es muy importante, no solo son fondos, no solo política de cohesión, es lo que se consigue si vamos todos de la mano y sobre todo al final teniendo en cuenta que es la ciudadanía, da igual el tipo de fondo que sea o la característica. Pues suscribo lo que dice Cristina, el tema fundamental es que toda la política de cohesión y todo el plan de recuperación tiene por objeto último ayudar a las personas, ese es el objetivo final. Y esto es muy importante porque con esa finalidad, y quiero recalcarlo porque siempre a veces se ven las cosas negativas y no tanto la positiva, yo creo que todos los Estados miembros y la propia Comisión Europea de la mano hicimos un enorme esfuerzo para adaptar los instrumentos que teníamos, la propia política de cohesión, a la pandemia del COVID primero y después a la guerra de Ucrania. Y a veces no es fácil porque, como decía Nicola, poner conjuntamente 27 Estados miembros con 27 formas de entender las cosas diferentes a conseguir algo conjunto, sencillo no es, pero lo hemos conseguido. Y esa capacidad de adaptación la tiene la política de cohesión y el plan buscando el énfasis en las personas. ¿Y qué ejemplos vemos? Pues, por ejemplo, en el ámbito local, que no lo hemos mencionado tanto, hay proyectos, por ejemplo, para la tercera edad, señalan alguno de los que me han puesto sobre el papel. En el Ayuntamiento de Córdoba, la rehabilitación de un edificio sin uso para promoción de residencia habitual y permanente en alquiler social para colectivos vulnerables de la tercera edad. Impacto directo. En el Ayuntamiento de Málaga, el servicio de apoyo a emprendimiento de empresas. En el de Granada, rehabilitación integrada del barrio del Zaidín. Me han puesto algunos de Andalucía, por poner algún ejemplo. En el ámbito social del FEDER, de nuevo, parte, no todo, pero parte de la campaña de vacunación que ha hecho este país, parte, se ha financiado con el FEDER. Y por ahí veréis ya los anuncios en prensa y en algún sitio más. La dotación de equipamiento informático para los alumnos de primaria y de secundaria, que fue necesario como consecuencia del funcionamiento, se financió en gran medida gracias a los fondos FEDER. Y ahí podríamos seguir hablando de la extensión de la banda ancha, etcétera. En el ámbito del plan de recuperación,
pues tenemos un ejes de contenido social clarísimos, pero que vertebran con carácter general todos los componentes, la ayuda a la educación, a las residencias, la igualdad, todo eso está presente en todos y cada uno de los componentes, igual que las ayudas a pymes. El foco en la persona está siempre detrás. Y Nicola, desde el punto de vista de la Comisión, ¿por qué los fondos europeos son tan importantes y cómo afectan a la vida de las personas? Well, there are plenty of projects. The Eno region that Cristina was mentioning for the modernization of the wine sector in La Rioja, or the work on hydrogen that Francisco was referring to in Castilla. But let me look at your question from a slightly different angle, because the question of what is cohesion policy doing in Spain, in Italy, in Poland, in Hungary, is a recurrent one with a degree of skepticism. Now, let's try to think of Spain without the investment of cohesion policy. Let's think of the country without the 5 million families that have access to broadband, without the hundred of kilometers of high-speed train, without the 30 million people that have access to improved health service, or the 400,000 students that have access to improved school infrastructure, or the 6 million people that went through training, and so on. And this shows the importance of what the policy does and the impact that it has on the real life, because you're all right. At the end of the day, the ultimate objective of this policy is to improve the quality of life of people, and I think that the statistics are out there to demonstrate what the policy has done and what is doing to improve the life of Spanish, Italian, Polish, Hungarian citizens throughout Europe. En esta línea de lo que hablábamos, de el papel de los fondos europeos en la vida de las personas, en la vida de la sociedad, voy a intentar darle una vuelta de tuerca a la situación y preguntaros si creéis que la sociedad en general, que los ciudadanos, perciben este efecto positivo de los fondos europeos. En el sentido de, por ejemplo, vemos muchas a veces noticias en los periódicos que si hay problemas de ejecución de los fondos europeos, que si tenemos... vamos muy lentos en España y demás. Antes, Cristina, tú has dicho que, por ejemplo, La Rioja hay que ejecutar el 100% de los fondos. Castilla-La Mancha también tiene un grado de ejecución altísimo de fondos. Pero, ¿vosotros creéis que ese grado de ejecución lo percibe la sociedad, lo perciben los medios de comunicación? Porque yo a veces cuando leo en la prensa, yo trabajo aquí y sé lo que sucede, pero lees la prensa y dices, aquí estamos un poco distantes de lo que es la realidad. Estamos los tres. Los tres, bueno, y estoy viendo, y a los históricos del FEDER que los tengo por ahí. ¿En qué periodo de programación ha perdido España fondos? ¿Cuándo? El nivel de ejecución ha sido siempre del 98, del 99%, y como se encargan de repetirme los históricos del lugar, fue por una discrepancia de alguna irregularidad. Pero el nivel de ejecución siempre ha sido del 99%. Y tenemos que conseguir que en este periodo, con el reto que supone, también lo sea. Entonces, primero de todo, y eso no es un logro solo de la Administración General del Estado, insisto, que son las tres administraciones juntas, y da igual el color político, que aquí ha habido de todo tipo de color político. Influyen todos y todos cooperamos en esa línea. Entonces, primero de todo, España... Vamos a desmentirlo, ayudadme por favor. España no tiene un problema histórico de gestión de fondos, no es cierto. En el periodo 14-20, lo que ocurrió es que se inició más tarde porque estaba cerrándose el 7-13 N+2 en el año 2015 y Paco lo explicaba perfectamente al comienzo de la intervención. Vino un periodo de crisis donde la austeridad detrajo de recursos para inversión y por tanto hizo que se fuera más lento y se prorrogó el cierre del periodo anterior, con lo cual hubo que empezar más tarde este periodo. En estos momentos, si miramos en el 14-20, dejando el React a un lado, que es un elemento nuevo, vamos a la media de ejecución de la Unión Europea e incluso por encima en algunos casos, tasas, el porcentaje de selección de operaciones
supera el 100% en todos los casos, tenemos ahora que hacer, y eso es un reto, es cierto, un enorme esfuerzo por certificar, porque tenemos que gestionar los fondos estructurales y el plan de recuperación a la vez. Corregidme, ¿me equivoco en algo? ¿Verdad que porque hay esa idea y es como, pero no sé de dónde sale, si se ha ejecutado siempre? Claro. Y otra distinta es cómo se maneja la información. Claro, entonces hay demasiado agente interviniendo. Y luego lo cierto y verdad es que el dato es inexorable, ¿no? Lo que se presenta. Pero tenemos demasiado ruido en torno a la gestión que se hace de fondos. Probablemente por hacer una lectura constructiva a partir de esa percepción, igual tenemos que esforzarnos más en la comunicación, sí. En la vertiente de comunicación, ¿no? Que sería lo que situaría el dato donde debe. Y vamos a decir que 14-20, que es N+3 hasta el año 23, nos queda un año y medio para acabar de ejecutar y de certificar, así que no hemos acabado todavía. Yo con lo de la comunicación quería contar una anécdota. En el marco de la conferencia del Futuro Europa, el objetivo era vamos a acercar Europa a la gente joven y estuvimos haciendo unos seminarios con gente joven para hablar de los fondos. Cuando yo tenía esa idea, ¿no? Es gente joven, queremos acercarles a Europa, lo llevaba como muy interiorizado. Y empecé con los acrónimos, que si el FEDER, el MRR, que es un poco lo que ha dicho antes Mercedes. Digo, pero ¿cómo van a seguirme con la política y con la ejecución? Es muy técnico y no sabemos comunicarlo. Y yo creo que al final es un reto, ¿eh? Yo creo que es un reto. España es europeísta, creo que al final que las cosas salgan bien y que eso tenga una repercusión, la realidad hace que España sea europeísta, o sea que en el fondo la esencia la tenemos, pero yo creo que es fundamental darle una vuelta a la comunicación, pero fundamental. El Eurobarómetro dice que España es uno de los países de la Unión Europea que más apoya a Europa y que más apoya el papel de los fondos. Por eso, o sea, que está ahí, pero hay que darle una vuelta. Muy bien, pues nos quedan apenas 10 minutos para finalizar. Vamos a dar paso a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, a María José Gualda Romero, para que proceda a la clausura de esta jornada. Muchísimas gracias a los que habéis participado. Nicola, muchísimas gracias desde Bruselas. Cristina, Francisco, muchísimas gracias por venir en un día tan complicado. Mercedes, que no estabas tan lejos, pero también gracias por venir. A todos los que habéis estado aquí y también a todos los que nos habéis seguido a través de la red. Confío en que hayamos podido acercar un poco más los fondos europeos a la gente y este tipo de diálogos entre administraciones es importantísimo para aprender unos de otros, como habéis visto. Porque los fondos europeos nos permiten actuar unidos y crecer como sociedad ante desafíos presentes y futuros. Sin más, secretaria de Estado, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas a todos por vuestra misa. Buenas tardes ya a todas y a todos y bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecimiento a la comisaria que hoy, aunque no nos ha podido acompañar presencialmente, nos acompaña a través de sus palabras y de su vídeo apostando por el compromiso de política de cohesión regional. Agradecimiento a la ministra de Hacienda, que con motivo también del momento en el que se han celebrado las jornadas, pues también ha tenido que optar por el sistema del vídeo, ¿no? Pero bueno, pues ha podido también aportaros ese impulso, ¿no? Ese esfuerzo y ese apoyo, claro, que desde el Ministerio de Hacienda estamos convencidos de que la financiación de los fondos europeos es el verdadero revulsivo para la reconstrucción, en este caso, de nuestro país, dada la situación la crisis que hemos estado o intentamos superar. Y, por supuesto, agradecimiento a la mesa, porque sin duda no he podido estar presente en la sesión, lo veré por YouTube después, seguro, pero seguro que ha sido enriquecedora, seguro que ha aclarado y seguro que hemos compartido las dificultades, sobre todo las dificultades, ¿no?, que tenemos lo mismo en comunidades autónomas, lo mismo que tenemos en entidades locales y desde la propia Administración General del Estado, ¿no? Yo quería en este momento solamente dedicar una
palabras de reconocimiento a lo que el lema en sí mismo dice la jornada, el seminario, ¿no? Lo que habla de Fondo Europeo, Política Regional y de Cohesión, un relato para Europa. ¿Qué pretendíamos con este seminario cuando dentro de esta semana abierta, este objetivo fundamental de acercar las administraciones públicas, lo que hacemos los empleados públicos por mejorar la vida de los ciudadanos? En definitiva, el objetivo es hacer una sesión de transparencia, de comunicación, de acercamiento de los servicios públicos hacia la ciudadanía. Y cuando incorporamos el apartado de este seminario, es mucho más, es un plus, es acercar Europa, acercar para qué sirven los fondos europeos, pero acercar Europa a la ciudadanía. Algo que a veces se ve como solo una dificultad, una complejidad en la gestión de esos fondos europeos. Yo que llevo también la suerte, ¿no?, de tener que hacer el presupuesto del Estado, de la Administración General del Estado, y que he hecho muchos presupuestos en mi vida en las comunidades autónomas, siempre hemos dicho que, bueno, mejor el presupuesto nacional para su ejecución, es más cómodo, es más fácil, es más cercano. Y, bueno, los fondos europeos como que no caducan, ¿no? Como que los puedes ir ejecutando con cierta relajación. Y los hemos tenido como en un segundo plano. Yo creo que el elemento fundamental de este momento es cómo Europa ha dado respuesta a la peor de las situaciones que ha tenido el mundo, la pandemia mundial. Es cómo Europa ha estado ahí y ha estado respondiendo y ha estado aportando soluciones desde el minuto cero, desde la compra centralizada de vacunas, desde la transformación de los recursos del marco 14-20 para poder hacer los famosos programas CRI, que es de respuesta inmediata a las necesidades de carácter sanitario potencialmente, luego también social, también educativo. Cómo puso en marcha el RIAC como una reacción inmediata a las necesidades de recursos que tenían las administraciones públicas para atender un gasto sobrevenido en una situación absolutamente sin precedentes, y cómo Europa ha dado la gran respuesta a la reconstrucción de la propia Europa, de todos los Estados miembros, con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y claro, España tenía que hacer lo propio, presentar un gran plan con unos grandes proyectos, sus 30 componentes, donde aterriza absolutamente en todas las necesidades de transformación de nuestra economía. No solo transformándola, como dice muy bien el presidente del Gobierno, hay que gobernar para transformar, pero además hay que reconstruir lo que se nos había caído por la pandemia. No fácilmente se reconstruye un país cuando se le ha caído el PIB más de un 10%. Y claro, ahora todos los crecimientos nos parecen pocos, pero es que venimos de un menos 10% en un solo año. Eso es aplastante para todas las administraciones, y las comunidades autónomas lo sufren exactamente igual, y las entidades locales. Por lo tanto, poner un plan ambicioso, sí, complejo, de ejecución también. Nadie nos iba a regalar el monto de recursos que hoy ya tenemos el conocimiento de que son más de 77.000 millones, que hasta hace unos días eran 69.528. A mí es que me tienen que cuadrar los números, si no, no los digo exacto. Pero hoy tenemos un volumen de recursos a ejecutar en un periodo muy corto. Y ahí es la primera y gran dificultad. Son unos recursos que seguro que lo habéis tratado en la mesa, seguro que la comisaria y la propia ministra ha expuesto también toda la dificultad que ello conlleva. Sobre todo son unos recursos que vienen en modo de transferencia, en modo de subvenciones a los países miembros. España es la que más ha recibido, la que ha presentado un plan absolutamente fuerte y absolutamente transformador del país y del desarrollo económico del mismo, y además para transformándolo, haciéndolo fuerte y resiliente. Por supuesto, bajo los pilares de una España verde, una España digital, una España igualitaria y cohesionada territorialmente, como no puede ser de otra forma. Por lo tanto, se ha presentado un proyecto y un plan de país que hoy,
a un año de su aprobación, porque se aprobó en junio del 2021, aunque el Estado miembro, los presupuestos generales del Estado, ya presupuestaron la primera anualidad desde el 1 de enero, cuando aún no lo teníamos aprobado, pero era el impulso de anticiparse, de adelantarse, a poder ejecutar todas esas transformaciones y todas esas inversiones que tienen un periodo muy corto, porque en el año 26 tiene que estar todos los hitos y los objetivos conseguidos, dado que tenemos que transformar el país, ¿no? Y para eso no tenemos toda una vida, si no se parecería unos recursos que, bueno, pausadamente los vas incorporando, pero son de una intensidad y de una transformación extraordinaria. En el año 21 ya habíamos hecho una presupuestación de esa primera anualidad muy ambiciosa, de 24.198 millones de euros. En el año 22 hemos hecho otra anualidad de más de 26.000 millones. Y tenemos ahora mismo, del año 22 a la fecha en la que estamos, una ejecución de autorizaciones que supera el 41%. Pero lo que es más importante, hace el lunes, creo que fue, y si no la secretaria general me precise, se anunció por parte de la presidenta de la Comisión Europea su valoración positiva y su valoración aprobada del segundo desembolso. 12.000 millones de euros que llegarán al Tesoro de España, pues probablemente en el mes de julio, yo no creo que llegue agosto, probablemente en el mes de julio llegarán, porque ya tienen el ok del trabajo ingente que habéis realizado todos los empleados públicos. Y lo digo en alto porque no son los poquitos que hoy, por motivo de la cumbre de la OTAN, habéis tenido la posibilidad, no digo la oportunidad, sino la posibilidad de transitar por Madrid para poder llegar hoy hasta aquí. Pero como afortunadamente los medios digitales y los canales nos llevarán a todos a poder ver hoy en directo, pero probablemente en diferido, cada vez que tengamos ganas de repasar la mesa o lo que ha aportado la mesa de coloquio o las aportaciones que se han presentado en el seminario, quiero agradecer extraordinariamente el trabajo que están haciendo todos los ministerios, todas las comunidades autónomas, el sector instrumental, que es un apoyo extraordinario para la ejecución de estos fondos europeos, las comunidades autónomas y las entidades locales. Es un plan de país, un plan intenso en trabajo, intenso en definición de proyectos, intenso en transformación de las medidas y los ejes a donde van dirigidas las actuaciones. Teníamos que poner recursos por anticipado, sabiendo que lo íbamos a hacer bien y que íbamos a obtener los desembolsos. Hoy tenemos un 25% de los hitos y los objetivos a 31 de diciembre del 21, que es al que corresponden estos desembolsos a los que me estoy refiriendo, ya aprobados. Tenemos un 25% del plan hecho a 31 de diciembre del 2021, cuando el plan tenía 6 meses de vida aprobada. Pero, evidentemente, las actuaciones, la anticipación que la hoja de ruta del Gobierno tenía ha servido para poder acreditar transformaciones, leyes, reformas, inversiones, como la Comisión Europea, en una sensibilidad absoluta, ha consentido desde febrero del 2020. Por lo tanto, como España iba en una línea acertada hacia una transformación del tejido productivo respetuoso con el medio ambiente, absolutamente sensible con la eficiencia energética, las energías transformadoras, etcétera, pues todas esas normas que ya se han venido haciendo han servido para ir acreditando y el que hoy podamos tener, cuando venga este desembolso, más de 31.000 millones de euros de esos 77.000 que en definitiva tendría el plan de transferencia. Ahora estamos inmersos en la definición de la otra parte que también la Comisión Europea puso a disposición de los Estados miembros para estos planes de recuperación, de la parte de préstamos o créditos para poder y seguir impulsando lo que es el desarrollo de esas inversiones, ya no vía ayuda, que es el primer impulso, sino vía préstamos. Y en esa definición, que no puede ser de otra forma, una definición que va a ir acompañando, por supuesto, los proyectos y las inversiones que veníamos haciendo, en la parte de transferencia estamos definiéndolo en estos momentos y se presentará para final de año. Y a la misma vez no nos hemos olvidado
de lo que yo llamo los fondos estructurales o los clásicos fondos europeos. Porque evidentemente en el mismo ejercicio, y desde aquí también mi agradecimiento a la sensibilidad de la Comisión Europea en, yo le llamo, y Mercedes se ríe ahora conmigo, convalidar el año 21, y por eso, aunque digo el marco financiero plurianual 21-27, en estos momentos, hace muy poquitos días, hemos remitido oficialmente a la Comisión Europea el acuerdo de asociación donde están definidos todos los principios fundamentales, los 5 objetivos políticos fundamentales, donde pivota el desarrollo de ese marco financiero plurianual que contiene los fondos estructurales FEDER, Fondo Social Europeo, Fondo FEAD, el Fondo de la Pesca y, en definitiva, todos los fondos que tradicionalmente formaban parte de esa política de cohesión regional y territorial en la que veníamos trabajando. A la misma vez, cuando he entrado, estaba terminando, creo que Mercedes, diciendo ya estamos en la recta final, estamos en el descuento, como yo le llamo, si me permiten la expresión, con el marco anterior 14-20. Un marco que obviamente hay que entender que ha estado atravesado por todas estas dificultades en la gestión, atravesado por el confinamiento, atravesado por la dificultad de que los empleados públicos pudieran hacer su trabajo presencial y, por lo tanto, adaptándonos a las nuevas líneas de trabajo del teletrabajo, atravesado por una crisis mundial, atravesado por una reprogramación que nos permitía la Comisión Europea para poder atender prioritariamente ese gasto sanitario, educativo o social necesario y que traía causa en la crisis de la pandemia. Todo eso ha hecho que todos los Estados miembros hayan tenido obstáculos para esa ejecución perfecta del marco financiero plurianual que está terminando 14-20 y que está en la prórroga. Pero España jamás ha perdido un euro de fondos estructurales y no lo va a perder ahora. No lo va a perder en ningún caso, sobre todo porque yo confío en todos ustedes, no porque yo lo diga solamente. Por lo tanto, estamos en esa prórroga que, como saben, se puede ejecutar tanto por el programa centralizado estatal como por los programas regionales hasta diciembre del 23. Tenemos todo lo que queda del 22 y el 23. Todas las comunidades y el propio Administración General del Estado tienen programadas y seleccionadas operaciones por más del 100%, porque, como siempre, hay que programar un poquito más por lo que luego pues, se pueda caer, ¿no? Hablando vulgarmente. Por lo tanto, estamos ahora, como yo digo, con 3 tareas a la vez dentro del área de los fondos europeos. Ultimando el 14-20 para terminar de ejecutarlo en sus justos términos, planificando y programando, que también se han remitido ya los programas de cada una de las comunidades autónomas a la Comisión Europea para su aprobación en lo que queda de ejercicio, el 21-27, para que arranque en el 22 su ejecución y no perdamos la anualidad del 22, aunque tiene el N+3, pues tenemos un recorrido para su ejecución, y a la misma vez el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Tarea nada fácil. El nuevo marco financiero plurianual 21-27 aporta a España un 15% más de los recursos que aportó el 14-20. Esto es todo un éxito porque vamos a tener disponibilidad de esos recursos para continuar con la transformación que se inicia con el plan de recuperación. Es la continuidad, la intensificación, porque lógicamente pivota sobre las mismas líneas. I+D+I, digital, verde, cohesión territorial, gasto social, atención, en definitiva, y el objetivo más fundamental, a la igualdad de oportunidades para todos y todas, y sobre todo a tener una España cohesionada, productiva y que crece y se desarrolla en una economía sostenible. Por lo tanto, tenemos la mejor de los escenarios desde un punto de vista financiero, la tarea más apasionante porque estamos inventando cada día cómo se puede avanzar y acelerar esta ejecución de un plan que ha tenido muchas peculiaridades a diferencia de los fondos estructurales que, como saben, van con otra dinámica de ejecución.
pero que tenemos que combinar las tres áreas con las que estamos trabajando. La inversión que proporciona el marco financiero plurianual 21-27 es de más de 59.000 millones, de los que más de 36.000 son ayuda. Por lo tanto, eso sumado a los 77.000 que acabo de mencionar del plan de recuperación y al resto que le queda por ejecutar el 14-20, nos diseña unos años extraordinarios para transformar este país, para hacerle un crecimiento justo y sostenible y para tener la oportunidad verdaderamente de que sea útil ese apoyo notable de la Comisión Europea, de Europa, en los Estados miembros y, en definitiva, en los ciudadanos, porque el objetivo fundamental va a ir dirigido a los más vulnerables. Las personas son el centro de nuestras políticas, se financian con presupuestos europeos, se financian con presupuestos de los ingresos y los tributos de todos los españoles. Por lo tanto, gracias de nuevo, gracias a todos, porque el marco financiero, los fondos europeos, es la financiación, es el cómo, Europa es el camino y ustedes son los protagonistas de que esto de verdad llegue a mejorar la vida de la gente. Y damos por clausurada la jornada y muchísimas gracias por vuestra presencia y vuestro trabajo. Gracias. Vale, José.